Impaciente eres, Ida, hay que ver. Eres el más impaciente de todos. Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Dodo. Buenas tardes, Dan. Buenas tardes, Firales. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aparte de impacientes. ¿Cómo estáis? Hola, Dogma. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He dormido a las 4 de la mañana leyendo manga. Pues no. Ayer me dormí relativamente temprano. Y digo relativamente porque me dormí a las 2 de la mañana. Me dormí a las 2 de la mañana, pero... Pero ayer no... No leí demasiado. La máquina fría un búfalo en 2 minutos. 2 minutos. Yo lo quiero ahora. Sí, ese eres tú. Ese eres tú, Dan. Ese eres tú. Hola, Gal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, siento decirte que no has hecho podio. Mario, muchísimas gracias por la sub. Maestremer tardón, pero maestremer. 3 meses ya, te cambia el color del emblema, ¿eh? Ahora eres suscriptor de bronce. Temprano es porque es el principio del día. Muchas gracias, Camilo, por la sub. Por cierto, Camilo, es que... Ah, no, te has suscrito por 3 meses. Entonces, ¿tiene Streamloots, Camilo? Dios, de verdad, que ya sois tanto y tan distintos que de verdad que se me olvida que os suscribí. Se me olvida que os suscribí. Yo de verdad que no sigo sin creerme que se siga suscribiendo gente nueva al canal. Es una cosa como que me parece poco razonable. Pero bueno, yo lo agradezco muchísimo. ¿Cuándo mi streamer y maestra de Kung Fu favorita? Bien. Bueno, no. Mentira. No ando bien. Hola, efervescente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Camilo compra tranquilidad. Yo copio y pego el nombre. Si no está, que se me diga. Claro, claro, por eso lo digo. Yo siempre pregunto porque sé que estás tú ahí como una máquina al segundo viendo a ver si le das los cofres o no. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se lesionó Sofía? No. Bueno, tengo una lesión emocional y psicológica, no sé. Pero es que no quiero hablar hoy de las elecciones porque... No quiero hablar de las elecciones porque llevo todo el puto día de hoy y toda la puta noche de ayer hablando de las elecciones y ya no quiero más elecciones. Ya no quiero más elecciones. O sea, yo estoy ahora mismo en un punto en el que o me voy a Islandia o me meto en un búnker debajo de tierra y no salgo en 4 años. Espero poder salir en 4 años, pero bueno, no se sabe, ¿no? Porque ahora mismo están las cosas... Bueno, yo elijo no hablar de las elecciones. Sí, mejor que no hablemos de eso. Pero seguro que saldrá el tema, porque luego vendrá alguien que no ha visto este momento, porque llegará más tarde, y dirá, ¿qué piensas de las elecciones? No sé qué, y yo, ¡ah! Eso pienso. Hay elecciones en Islandia. Bueno, me dan igual porque yo no puedo votar en Islandia, así que me la suda. Pero si están de Murcia, eres indepe de España. Primero, no soy murciana, ya lo sabéis. Y me da mucho coraje que me hagáis la broma de Murcia, Mario, que te lo he dicho ya 350 millones de veces y tú sigues RQR con la broma de Murcia, verás. Al final te busco, te encuentro y te mato. Cuando un día me veas aparecer por el horizonte y digas, coño, esa es la Nini TV, ¿no? Ten cuidadico. Ten cuidadico, arriaritos somos. Hola, Lobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le tenía que hacer, perdóname, Sofía. No, ya no. Te va a caer una tubera, sí te va a caer. Ahora hablas de elecciones, ¿qué piensas? ¿Es la de chocolate y nata o de menta y chocolate? Yo soy de chocolate y vainilla, la verdad. El mentachot, ya lo he dicho, que eso de hacerme tomarme un helado de pasta de dientes, no me gusta. Yo soy de la clásica de la clásica. Yo vainilla y chocolate de toda la vida. ¿No se puede bloquear que ya no entran nuevos viewers a medio stream? No, no se puede. Hola, Júpiter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este vídeo lo verá el juez. No, mentira, no lo va a ver ningún juez, porque no voy a hacer clip, ¿verdad? Y yo este directo lo voy a borrar cuando termine. Así que no he confesado ningún crimen, no se sabe si yo voy a matar a alguien. Nada, nadie sabe nada de nada. Ay, bueno, en fin, ¿vosotros qué tal? Yo a las 9 me voy, ok. ¿Ha quedado algo? ¿Compromiso? Bueno, si me lo quieres decir, si no me lo quieres decir, obviamente no me digas nada. Momento que yo llevo con el... Reloj desactivado desde que me lo he puesto, que esto es muy... Jaja.
You don't owe me. We might change. Yeah, yeah. We just might feel good. I wanna push you around well. He will. Well. He will. I wanna push you down well. He will. Well. He will. I wanna take you for granted. Hola, Emre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, Juanma, ¿a cuál te va? ¿A cuál te va? El crimen es que no te gusta el helado... No, no. Es que, escúchame, el mentacho es... Ya lo he dicho muchas veces. El mentacho es helado de pasta de dientes. Y yo la pasta de dientes la utilizo para cepillarme los dientes. No pega. No pega decir eso porque no he leído la palabra. No he leído esa palabra, Juanma. Te has contestado a ti mismo porque yo no he leído esa palabra. Que te vas de cumple a un bar. Estupendo. ¿Me puedes decir la hora? Pues las 9:45. Te tienes que ir a dormir pronto. Vas a arreglarte el horario. No me voy a arreglar el horario. No me voy a arreglar el horario porque yo sé, yo he desistido ya. En esa misión yo he dicho desisto, paso. No voy a ser capaz de arreglar en mi horario nunca más. Pero mañana por la mañana a las 7, mañana a las 7 de la mañana, según me ha dicho mi padre, que igual me estaba troleando porque tampoco sería la primera vez que mi padre me miente con estas cosas. Mañana a las 7 de la mañana, por el tema del calor y tal, van a venir a limpiar las placas solares. Y para pasar a donde están las placas solares, tienen que pasar por aquí, por estas escaleras. Entonces me van a despertar, sí o sí. Y yo tendré que estar despierta desde antes, porque también lo digo, yo duermo en pelota, como pase por aquí un tío que no conozco de nada y me pille a mí en puta braga, en la cama tirada, pues lo mismo no es lo suyo. Entonces, como comprenderéis, yo tendré que estar despierta siquiera 5 o 10 minutillos antes de que ese señor pase a la terraza. Porque no me resultaría en absoluto agradable que un señor desconocido me viese desnuda. Comprendemos, ¿no? No pasa nada, son trabajadores honrados y no mirarán. Yo prefiero vestirme. La honesta reacción de mi abuelo. Hay que votar a Vox y bombardear Marruecos. Heckler, que no, que te calles. Que he dicho que hoy no se habla de la... Hoy no se habla de las elecciones. Que tengo... Llevo de verdad, o sea, toda la tarde y noche de ayer y todo el día de hoy hablando de elecciones. Ya. Ya está. O sea, ya. No, de la puta guerra de Ucrania tampoco se habla. Son temas vetados. Son temas vetados. Son temas vetados. No se habla hoy de eso. Yo sé que igual queríais comentarlo conmigo, pero es que de verdad os lo prometo que llevo toda la mañana comentándolo con uno y con otro. O sea, gente con la que no había hablado en mi vida, he tenido conversaciones de hora y pico de viewers. O sea, que no sé si estarán aquí en este momento, pero he mantenido conversaciones con viewers, con varios de vosotros, por Instagram, comentando el tema de las elecciones, de no sé qué, también con antiguos compañeros de clase con los que llevaba años sin hablar. Bueno, ya está. Suficiente, ya no quiero más elecciones. Doy esto al coño. Ya está. Ya está. Solo voy a comentar una cosa que me ha dicho uno de los viewers con los que he comentado esto. Solo voy a comentar una cosa que me ha contado que me ha hecho muchísima gracia. Y es que la novia de un amigo suyo estuvo en mesa, ¿vale? Y cuando estaban recontando los votos... Que me ha hecho muchísima gracia cuando me lo ha dicho. Cuando estaban recontando los votos, sacaron un huevo, pero un huevo de votos de papeleta de Vox, pero que contaban como voto nulo porque a lo mejor habían puesto la papeleta Viva España o que te vote Chapote, y eso invalida automáticamente el voto, o sea, lo convierte automáticamente en un voto nulo, pero la papeleta era de Vox. Y me ha hecho muchísima gracia pensar que esos putos subnormales se pensaban de verdad que estaban votando a Vox cuando estaban realmente no votando. Es que de verdad, esa gente comparte oxígeno con nosotros. Es que esa gente comparte oxígeno con nosotros. Es que se está desperdiciando el oxígeno. Es que me ha hecho muchísima gracia, ya está. Es lo único que voy a comentar de las elecciones. Es lo único que voy a comentar de las elecciones. Que me ha hecho muchísima gracia pensar ahí en los fachas, ahí diciendo, ¡buah, que te vote Chapote, viva España, no sé qué!
a modo protesta en su papeletita de Vox y luego llegan y su voto no cuenta porque está pintado. Ay, qué gracia. Uf, qué gracia me ha hecho. ¿Cuál es el videojuego favorito de los votantes de Vox? No lo sé. Dudo que tenga la inteligencia suficiente como para poder jugar a ningún videojuego. Lo normal es que se dieron el viaje para romper la papeleta delante de la una. Yo desde ahora murciano de por vida. Ay, sí, pero los subnormales pesados, estos cansinos, los hay todos los años. Rollo, te pegas el viaje al colegio electoral para votar y luego te haces en modo protesta, te pones ahí en plan, yo qué sé, V de Vendetta y te pones a romper la papeleta delante de la gente que está en la mesa que está en plan... Tú sabes que a mí tu vida me importa una mierda, ¿no? No me levanto a darte una hostia porque hace un calor impresionante. Pero de verdad que ganas no me faltan. En fin, es que no. ¿Y crees que votó al Churumbés de Málaga? Yo le voté la primera. Eso sí, el vídeo para Twitter es que no falte. Es que, nada, se esfuerzan ellos en dar vergüenza ajena de forma pública. O sea, no ha sido suficiente con dar vergüenza delante de toda la gente que había en el colegio electoral, sino que tienen que publicarlo por redes sociales para que llegue a más gente su retraso mental. Yo creo que hoy he jugado con unos cuantos de Vox al 2 contra 2 contra 2 contra 2 por sus grandes habilidades. Tío, qué modo, me vuelve loca el modo ese, ¿eh? Me pone la cabeza loca. Además, los tanques están muy rotos. Es que no sé para qué cojones sirve el PvE si luego van a sacarlo igual que estaba. Yo qué sé, ¿no se han dado cuenta de verdad que los tanques están rotos? El de la mesa, no te reviento la cara porque me pongo a sudar, tal cual. Mi voto para el Churumbés de Málaga. Delante de tu vecina que le ha tocado estar en mesa y tiene el coño hinchado del calor. Hacer el numerito. Es que la gente es tonta. Es que la gente es tontísima. Los de Vox no jugarán al Valorant ese, ¿no? Pues no lo sé, no sé a qué jugarán, pero ya te digo yo que para jugar al Valorant necesita concentración y habilidad y agilidad mental y no... O sea, gente que pone viva, que te vote chapote en una papeleta para ir a votar y luego su voto cuenta como nulo. En fin. Los tanques están rotos, pero si usan drones no valen para nada. Bueno, ya está Heckler. Así. Opina sobre esto, verá. Hola, Mokinet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Anselmo, que creo que no te he dicho nada. Pidiendo una subida de sueldo político, concediéndose la subida de sueldo, negociación. La cantidad de... ¿Esto por qué no se vuelve a poner? Quiero decir... Vale. Que... Bueno, cosa. ¿Qué cosa? ¿Cómo te tienes que ir a dormir? ¿Tan pronto te va a acostar? Ahora no. Pero que me tengo que ir a dormir pronto porque mañana por la mañana me van a despertar antes de las 7. Si a ti te tocase mesa electoral sería IRL para Twitch y lo sabes. ¿Qué va? Yo creo que eso no se puede grabar. Dudo mucho que eso se pueda grabar porque hay mucha gente que va a estar allí delante y no puedes grabarle la cara a la gente sin su permiso. Eso no se puede hacer. Era un chiste, ya lo sé que era un chiste, claro, ya lo sé. Hola Ero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te digo yo que hoy te miras más guapa. Eso vosotros que me miráis con buenos ojos. No te vayas a dormir. A ver, en algún momento me tendré que ir a dormir, ¿no creéis? En algún momento me tengo que ir a dormir. A ver. ¿Qué pasa? Los 6 habitantes de Villarroya saliendo a comerse una mariscada con los 200 pavazos que le hemos pagado a los 3 de la mesa electoral por trabajar 26 segundos. ¿Cómo? ¿De verdad hay 6 habitantes en un pueblo y han puesto mesa electoral para que esta gente vote y han votado ellos mismos? O sea, ellos mismos han votado sus propios votos, lo han recontado, ya está. A comer pescadito. Qué bueno. Cinta kawaii. No, cinta kawaii ahora no. Vamos a ver. A las 10 y cuarto chapamos, gente. No, a las 10 y cuarto no chapamos, ya lo sabes. A las 10 y cuarto te vas tú a dormir. Porque eres una persona de bien y mañana pues tiene que madrugar para ir a trabajar para levantar España. Antes de que la hundan los fascistas. Digo... que es una persona útil para este planeta, no como yo.
Hidratación. Ahora me lo tiráis todo de repente, ¿no? Va a empezar, ya está aquí. Lo que más te gusta a ti es el Grand Prix, es el Grand Prix. El programa del abuelo y del niño. Has de saltar para evitar que la vaquilla te dé un buen revolcón. Con limpieza has de jugar y derrochando buen humor. Que ya han anunciado fecha, ¿no? Ya han anunciado la fecha de cuando se estrena el Grand Prix. Si no recuerdo mal, yo no me la sé, pero sé que tenía fecha. Sofía mintiéndose que va a dormir temprano. No, no voy a dormir temprano, me voy a acostar temprano. Pero a ver, otra cosa es a la hora a la que me duerma, que sé que me voy a dormir tarde, pero bueno, cuanto más tarde me acueste, más tarde me voy a dormir. Eso está clarísimo. Y si mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana, escúchame. A ver, ¿esto por dónde me quedé? Creo que por la piel hiperpigmentada. Un momento. Entonces hoy no se juega el mejor juego de la historia temporal con perros autóctonos. Pues no lo sé. No sé si me voy a marcar otro ya chatting como el otro día o si vamos a jugar al Revelations. Yo creo... Quiero darle un poquito al Resident Evil, pero no sé si lo haré. Ya veremos. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, ¿habéis visto la peli de Death Island? La de Resident Evil. Porque pasé el enlace por Discord para que la pudieseis ver. Obviamente sé que no le interesa a todo el mundo, pero está en Discord. Está en Discord, que tenéis que uniros al grupo de Telegram, os la bajáis y la podéis ver. Es un truño. Es un truño la película, como todas las películas de Resident Evil de CGI. Pero bueno, yo qué sé, muchísimo cliché. Muchísimo cliché de peli de acción. Muchísimo cliché de la propia saga Resident Evil. No sé. Como comedia está bien. Como comedia está bien, pero bueno, también me ha encantado ver a Leon y a Jill juntos, que eso para mí es fanservice puro y duro, porque me los meto por el culo a los dos. Pero ya está, yo qué sé, tampoco tiene mucho más. Me da un golpe aquí en la cinta y bueno, sí, fue la caca. No son novios, no son novios, obviamente no iban a ser novios, ya lo sabíamos todos. Era una esperanza que yo albergaba, pero que sabía que no iba a pasar nada. Es como el que compra la lotería, sabes que no te va a tocar, pero y sí. Bueno, vamos a ver, que yo creo que me quedé por la piel hiperpigmentada y dije que iba a empezar a leer dos párrafos porque eran muy cortitos, ¿no? Hostia, mira, hoy me voy a leer lo que me queda de aquí y esto de aquí, ¿vale? Porque ya terminamos capítulo, entonces ya lo voy a terminar del tirón, ¿ok? Ok, vale. Empezamos. No tiréis bits ahora cuando yo empiece a leer porque yo no me voy a dar cuenta de que los estáis tirando. Y bueno, voy a quitar las notificaciones por si acaso. Venga, alert box. Fuera, que os conozco. Os veo venir. Y la carta también. Bueno, los GIFs creo que están muy bajitos de volumen. No me molestan tampoco. A ver, no, es que los GIFs esos no van por la caja de alerta. Por la caja de alerta. A ver, es que se llama alert box, literalmente la caja de alerta. Bueno, da igual. Estábamos hablando de los tipos de piel, ¿vale? Os leí la última vez. La piel con tendencia acnéica y la piel sensible. Ahora toca la piel hiperpigmentada y la piel madura. Ya vosotros seleccionáis qué tipo de piel tenéis. Este problema, la piel hiperpigmentada, ¿vale? Este problema aparece cuando se produce melanina en exceso, lo cual da lugar a manchas oscuras. La mejor prevención es un buen protector solar, así como los productos coreanos creados específicamente para tratar esa afección. Piel madura. Todos envejecemos, así es la vida. Al entrar en la veintena, la producción de colágeno se desacelera. ¡Oh, la veintena, que yo tengo 26! ¡Oh, yo ya estoy produciendo menos colágeno! No me lo puedo creer. Paterlot, muchísimas gracias por el follow, que tengo la alerta quitada y por eso no ha salido tu nombre, pero te agradezco el follow. Vale. Todos envejecemos, así es la vida. Al entrar en la veintena, la producción de colágeno se desacelera, por lo que la piel pierde hidratación y elasticidad, aunque este proceso no se aprecia hasta más adelante. Si tienes la piel madura, debes continuar con los tratamientos específicos para tu tipo de piel y añadir algunos productos anti-envejecimiento a tu rutina de cuidado facial para estimular la producción de colágeno. Y ya puestos, puedes incluir algunos productos con efecto lifting. No olvides que la mejor prevención contra las arrugas es protegerse del sol antes de que salgan. No hace falta que te protejas del sol si no te da el sol, como en mi caso.
Aunque bueno, sí, esta gente dice que hay que ponerse protección solar incluso cuando estás en un interior. Spoiler, no lo hago. ¿Cómo saber qué tipo de piel tienes? Esperamos que empieces a tener un poco más clara la diferencia entre los distintos tipos de piel, pero aquí tienes un truco para sacarte de dudas si aún no sabes cuál es tu tipo de piel. Primero, lávate la cara como lo harías normalmente. Si puedes hacerte la doble limpieza de la que hablaremos más adelante, mejor que mejor. Ya nos comentarán lo que es la doble limpieza, aunque yo creo que es bastante evidente, ¿no? Una vez que hayas terminado, no te apliques ningún producto. Tercero, espera aproximadamente una hora y mírate al espejo. ¿Qué ves? Si tu tez tiene brillo y un aspecto graso, lo más probable es que tengas la piel grasa. Si tienes un poco de grasa, pero solo en la zona T, tu piel es mixta. Por último, si notas tirantes y no hay rastro de grasa, tienes la piel seca. ¡Voilà! Ale, hemos terminado el capítulo. El siguiente capítulo son productos de belleza coreanos. Ale, ya estaría. Doble limpieza es un ataque de Squirtle, ¿no? Efectivamente. Doble limpieza. Sí, que te lavas la cara dos veces. Pero supongo que tendrá matices, porque si me la van a explicar en el próximo capítulo, digo yo que algún matiz tendrá, porque yo creo que en doble limpieza queda claro lo que hay que hacer. Lavarse la cara dos veces, entiendo yo. Pero claro, si me van a explicar... ¿Veo la cara de un muerto? ¿Es normal? No. Estoy hecho una geisha gracias a esos tips. De nada, Dodo. ¿Es algo sexual seguro? No. No es nada sexual. Ni una ni tres. Dos. ¿Y si echar crema rejuvenecedora te está pasando... si echar crema rejuvenecedora te está pasando el juego en modo fácil? ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí cada uno toma las decisiones sobre su piel que le salga de la polla. Si te quieres cuidar, bien. Si no te quieres cuidar, pues bien también. Yo qué sé, es tu puta vida. Tú sabrás cómo quieres llegar a viejo. ¿Ves la cara de un viejo de síntoma? ¿Ves la cara de un muerto de síntoma que estás muerto por dentro? Es normal. ¿O por fuera? No, porque estás viendo la cara. La cara es algo que está por fuera. Es un hack, por supuesto. Sofía, hoy un polvo fijo me dijo que se estaba enamorando de mí. ¿Qué coño es un polvo fijo? ¿Una folla amiga que tienes? ¿O qué es un polvo fijo? Qué triste tiempo de ghostear a alguien. No, no es ghostear a nadie. Si no estás interesado en algo más serio, Mokinek, si no estás interesado en algo más serio con esa persona, le dices, no estoy interesado en algo más serio. Le dejas las cosas claras y punto. No hay que ghostear a absolutamente nadie. Por favor, somos personas maduras. Somos personas maduras. Vamos a tener un poquito de responsabilidad emocional con las otras personas y si no estamos dispuestos a mantener una relación más seria, pues le decimos, oye, mira, pues que no estamos buscando lo mismo. Y tú para tu casa y yo para la mía. Y ya está. Vamos a dejar de hacer el ghosting, ¿vale? Bueno. Dilo, reina. Hola, Coqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si estás muerto por fuera, estás muerto. ¿Cómo va? A ver. Estás muerto por fuera porque tienes aspecto de muerto. Yo qué sé. Fírale, me estás liando. Un polvo fijo es la pelusa del polvo que se queda fija en la esquina debajo de un mueble. Para mí era eso, la verdad. Es que yo lo del polvo fijo... Ya hasta me cambié de número muy tarde. No, Mokinek, de verdad. Voy allí, voy a tu país, te busco, te encuentro y te mato. Que yo ahora mismo estoy con los nervios a flor de piel, que ya os lo he dicho a todos, que yo tengo muchas ganas de cargarme a alguien. Y ese alguien puede ser tú. Mokinek, piénsalo. Vamos a tener, de verdad, vamos a desarrollar. Somos personas adultas ya. Yo creo, Mokinek, que tú eres incluso mayor que yo en edad. No sé cuántos años más, pero yo creo que tú eres mayor que yo en edad. O sea, venga, un poquito de responsabilidad emocional con la otra persona, ¿ok? Es que no es tan difícil. O sea, no es tan difícil. No somos críos de 15 años. Vamos a esa persona, le decimos, mira, yo lo siento mucho, pero yo no siento lo mismo por ti, no estamos buscando lo mismo y creo que deberíamos de cortar nuestra relación aquí, sea la que sea, el tipo de relación que tengáis. Yo marcho ya, que vaya bien, luego me veré el resubido y cárgame esta. Cárgatela tú. Adiós, Juan, que te lo pases bien en el cumpleaños. Sigo jugando Pokémon, Sofía. ¿Y qué? Yo también juego al Animal Crossing y tengo responsabilidad afectiva con la gente. Eso no es excusa, jugar a Pokémon. Yo lloro con Pokémon. Yo desayuno viendo el anime de Pokémon y muchas veces acabo llorando. Eso no es excusa. No me pongáis excusas tontas. Vamos a cabrear a Nini en tiempo récord. No va a jugar nada y se va a mirar a Gintama en su cama. Sí, me voy a ir a ver puto Gintama. Bueno, no me ve... Uy, casi digo...
No, me voy a ir a ver a Quintama. Me voy a ver a Quintama, sí. Yo me libro entonces de la morición. Si tienes responsabilidad afectiva, sí, te libras de la morición. Al final cierra a las 9:30. No, no voy a cerrar a las 9:30. Aquí sí cargan a la gente. Dime una cargada personalizada para llevar, por favor. Hola, antihero. Pero ya estaba aquí, ¿no? No acabas de llegar. Has llegado antes, ¿no? ¿O sí? Que no me he dado cuenta. ¿A qué hora desayuna? Yo, cuando me levanto. No sé, depende. Es que hay días que me levanto a las 9, otras veces me levanto a las 7. Hay días que me levanto a las 10. Los días que consigo dormir algo, digo, uff, hoy, madre mía, hoy me he pegado una panzada de dormir y a lo mejor he dormido 5 horas. Hola, Kyler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora me dice Kyler, llevo aquí media hora, hija de puta. Y yo, bueno, lo siento, no te he visto antes. Uy, bañé mi alfombrillo. Yo juego al Hearts of Iron 4. Estoy regenerando mi virginidad. No sé cuál es ese Heckler, la verdad, pero conociéndote seguro que algo de arma, seguro. O de guerra, algo militar. Responsabilidad afectiva, pero ¿eso existe? Sí, sí existe. Sí existe y la tenéis que desarrollar vosotros y trabajarla. No es una cosa que te venga así por inspiración divina, porque yo sé que es complicado gestionar las emociones. Yo lo sé, ¿vale? Nadie nace sabiendo, pero somos personas maduras, vamos a echar un poquito de cabeza. Nos vamos a dar cuenta de cuáles son los problemas que tenemos y trabajamos en ellos. 10 de la noche. Que no, que yo me voy a ir a la hora que me voy siempre, gente. Que me voy a ir a las 12. Me voy a las 12 igual un poquillo antes. Igual me voy un poquillo antes. Una vez contó que se demora como 2 horas en desayunar. Sí, porque últimamente me estaba forzando a desayunar mucho más fuerte. Hola, bocadillo de tortilla. Últimamente me estaba forzando a desayunar mucho más fuerte porque comía súper poquito. Luego a media mañana me volvía de hambre, no sé qué, que es el plan que he vuelto a adoptar, porque la verdad que lo de meterme la tiborrada padre por la mañana no me sentaba bien, porque es que tardaba literalmente 2 horas en desayunar. 2 horas porque me costaba muchísimo desayunar, porque me forzaba a comer mucho. Entonces dije, que le den por culo. Y ahora como un poquito lo que me entra a primera hora, y luego sí, cuando ya me da más hambre, pues sí me tomo como un pequeño pisco labis a media mañana. Pues no te equivocas. Que lleva aquí media hora y te he saludado ahora, ¿no, Kyler? Pues lo siento mucho, no te he visto antes. Me va a perdonar. ¿Por qué tanta prisa de dormir hoy? Porque mañana por la mañana vienen a limpiar las placas que las tengo en mi terraza. Porque claro, esta habitación que vosotros veis es la última planta de mi casa. Y da a la terraza, que es donde tenemos puestas las placas solares. Y mañana va a venir un señor a limpiar las placas solares, porque claro, si no las limpias, pues generan menos energía solar y bueno, cosas, ¿no? Mantenimiento básico de las placas. Y va a venir tan pronto él por la mañana, porque luego más tarde ese pobre hombre le da una insolación. Si viene a las 12, le da una insolación, se me muere. No se me muere porque se me vaya a caer del tejado, pero se me muere porque le da una insolación y le da un malito ahí. Entonces viene muy temprano y tiene que pasar por aquí. Que vosotros no lo veis. Bueno, sí se ve un poco, ¿no? Pero ¿veis esto? Esto es cristal. Esto es cristal transparente. Por aquí van a tener que pasar mi padre y el señor que vaya a venir a limpiar las placas. Y claro, me van a despertar. Entonces, pues yo tengo que estar despierta cuando venga ese hombre. ¿Hoy cuál es el plan? Pues a ver, normalmente yo siempre hago una horita de ya chatting y luego me pongo a jugar. Pero no sé si hoy haré lo de jugar. Me gustaría jugar, pero bueno, ya veré cómo se da el directo. Es que no lo tengo planeado. Conclusión, aléjate de las mujeres, dan miedo. Yo me alejo de las mujeres, yo tengo fimosis, ¿eh? Yo ya lo he demostrado en directo que yo tengo fimosis, a mí me dan miedo las mujeres. ¿Me permite tirar una carrera? Sí, claro, tirar lo que vosotros queráis. ¿Viste que salió en Prime Video la peli de One Piece? No, pero la peli de One Piece no era de Netflix. ¿Cómo va a salir en Prime Video? ¿Pero qué comía? A mí no me ha saludado. Hola, Infernis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, si me salto a alguien, perdón. Quiere echar una carrera. Ahora echamos la carrera, ¿vale? Pues mal vamos porque eres mujer, ya. Pero me dan miedo las mujeres cuando intentan ligar conmigo. Que me pasó una vez que una mujer intentó ligar conmigo y me dio fimosis. Segundo desayuno como un hobby. Yo lo que desayunaba cuando me forzaba a comer tanto era un vaso de leche de avena con cacao desgrasado puro en polvo, ¿vale? 2 tostadas de mantequilla de cacahuete con fruta, una fruta aparte, rollo, las tostadas me las echaba a lo mejor con plátano o con mango o con lo que fuese, ¿no? Una fruta. Luego aparte otra fruta, un kiwi o un plátano o lo que sea. Bueno, un café
¿Y qué más? Ya está, ya está. Pero que las tostadas de mantequilla de cacahuete costaba tragársela, ¿eh? Estáis tirando bits y yo me acabo de dar cuenta de que no tengo la alerta. No tengo la alerta. ¿Qué más he quitado? ¿Streamlabs lo he quitado? No, vale. ¿Chat? ¿Por qué no tengo aquí? ¿No se está viendo el chat en directo? Sí, ¿no? Sí. Vale, sí, se está viendo el chat en directo. Vale. Van a ver las 200 cajas de pizza de atún, la ropa de otaku sin lavar desde la última vez que Naruto no puso relleno en la serie. Oye, que yo mi cuarto lo tengo muy limpio, ¿eh? Yo mi cuarto lo tengo limpísimo y súper recogido. Vamos. Por favor, no me empecéis con los beats de karaoke, ¿eh? Que los vuelvo a quitar la alerta. Que pongan la mano en la pared. Tra, tra. Que se doblen y me perreen a todo lo títere. Tra, tra. Esta noche está pa' que todo el mundo se vaya al Gar DJ. Ponle un dembow pero sin dejarla caer. Cuando están cerca y te hablan, tienes que hablar. Es una pesadilla porque te caga encima. Yo me cagué. Yo me cagué encima, pero bueno, me dio igual porque yo ya soy experta en cagarme encima. Fimosis y mujeres no son compatibles, ¿no? Sí, porque la fimosis es el miedo a las mujeres. La fimosis no es la afección esta que se sufre en el pene, que hay que operarse y tal. No, eso no es fimosis. Fimosis es miedo a las mujeres. A mí me salió alergia al cacahuete por comer demasiada crema. ¿Qué dices? A ver si ahora voy a desarrollar... Que justo esta tarde he merendado crema de cacahuete. Yo no quiero desarrollar alergia a nada. Adiós, lobo. Muchas gracias por haberte pasado. Yo no quiero ahora desarrollar alergia a eso. Ya me ha rayado. Ahora voy a pensar que de verdad que me va a dar alergia al cacahuete. ¿Dónde está Juanma cuando se necesita un tetas, tetitas, tetaza? Juanma se ha ido a un cumpleaños, lo ha dicho antes. Pero supongo que no estaría por aquí todavía. Yo me cago encima independientemente de que sea mujer u hombre. Yo me cagué encima porque nunca habían ligado conmigo. A ver, yo soy hetero y una mujer intentó ligar conmigo y yo no supe reaccionar. Entonces me quedé así en plan de... ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo muy bien lo que está pasando. Tienes que desayunar mantequilla flora. ¿Cómo que mantequilla flora? A mí me salió alergia a la vida por vivir demasiado. Yo me cago en... Eso ya lo leí antes. Sofía desarrolla una alergia por ser hipocondríaca. Sí, ¿eh? Que yo soy súper hipocondríaca. Pero súper, súper hipocondríaca. Sofía desbloqueó la habilidad Fimosi. Eso es lo de la camarera. Eso es lo de la camarera. Veo que tú te acuerdas. Bueno, que me acabo de acordar de que creo que ha sido Mokiné que ha tirado la carta de las carreras de canica y yo estoy aquí cascando. Y no pongo las canicas. Espérenme un momentito. Una tortilla francesa con tomate. ¿Qué tiene que ver la mantequilla flora con la tortilla francesa con tomate? Bocadillo de tortilla. Me estás liando. Me estás liando. Me pasó lo mismo. Yo también soy hetero y una chica intentó ligar conmigo. Yo soy así de Hugo. A ti también te dio fimosis, ¿verdad? Ahora me la voy a dar de nutricionista pro. Me pasa a veces. Me pasa a veces. Sin tener yo ni puta idea de nada. No sé yo ni de dónde tengo la cara. Pero me gusta mucho hablar de las cosas de las que no tengo ni idea. Tienes que desayunar caldo gallego con mejillones y orujo para agarrar la fuerza para el día. Tú eras. Desayuno yo eso y no como una en todo el día. O me paso todo el día en el váter, que puede ser también. Puede ser también que me pase todo el puto día en el váter y me cague brutalmente. Vamos a ver, vayan entrando ustedes, ¿vale? Que voy a abrir Streamlabs para daros el cofre. Tenéis que escribir signo de exclamación play en el chat y entráis automáticamente en la carrera. El que gane la carrera se lleva un cofre de Streamlabs. Y si no tenéis Streamlabs o hacéis una cuenta que es completamente gratuita, podéis escribir el comando cofres en el chat, entráis al enlace y vinculáis vuestra cuenta de Twitch. A ver... Aquí, un cofre, tres cartas, vale. Ok. Llego a tiempo. Hola, cara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Desayunar crema de cacahuete es un poco de weird person. No es un poco de weird person, es de healthy person, es de healthy person. Yo nunca había desayunado crema de cacahuete hasta
no sé, la semana pasada, yo qué sé, cuando me dio por... Bueno, la semana pasada no, llevaré como un mes o así. Bueno, llevo un mes queriendo desayunar crema de cacahuete, pero en realidad llevo 2 semanas. Porque me estoy cuidando más la alimentación, porque estoy haciendo ejercicio y, bueno, tengo más en cuenta lo que como a la hora de... bueno, a la hora de desayunar, almorzar, cenar o lo que sea, porque estoy intentando ganar masa muscular, porque practico kung fu y necesito fortalecer mi cuerpo y, bueno, cosas de la vida, ¿no? En fin. Muchas gracias por el follow. Dark Shine Code. Peanut butter, sí, peanut butter, efectivamente. Pagaría por ver ese momento en el que la camarera intentó ligar contigo. Sería tremendo anime. Pues fue gracioso, la verdad, porque me lo dijo 3 veces y yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Y luego ya cuando fuimos a pagar me lo volvió a decir y dije yo, hostia, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Muchas gracias por el follow, Ernesto. Necesita masa, tú come lo que te entre gana. Sí, sí, pero intento que sea sano. Yo como lo que me entra en gana, pero intento que sea sano. Yo he descubierto la crema de avellana y, bueno, quizá me vuelvo alérgico. ¿Por qué? Porque te gusta muchísimo, ¿no? Bueno, yo le voy a dar ya, ¿vale? Si habéis entrado bien y si no habéis entrado, pues yo qué sé, ajo y agua. ¿Será que no lo he dicho veces? Sobre todo healthy. Si eso tiene que estar a la altura de Nutella mínimo. ¿Qué va? Vamos a ver, la crema de cacahuete es 100% cacahuete. O sea, no tiene nada, no tiene aditivos, no tiene azúcares, no tiene absolutamente nada. Tú te lees la etiqueta de los ingredientes y pone cacahuete. Ya está. Y luego pone entre paréntesis, puede contener trazas de frutos de cáscara. Y yo en plan, sí, el cacahuete. Spoiler, el cacahuete. Quería cenar pescado a la camarera. Que, pues supongo que quería cenar pescado, no lo sé. No lo sé si quería cenar pescado, pero desde luego... Es que me dijo 4 veces que quería darme su número de teléfono. No sé. Despistada, ¿cómo es posible esa camarera insistiendo y Sofía su rollo? A ver, es que a mí nunca me ha pasado que una mujer intente ligar conmigo, entonces yo no me di cuenta. Porque cuando un tío me entra, sí que las pillo al vuelo. Pero cuando me intenta entrar una tía, pues me bloqueo, digo, ¿qué? ¿Qué? O sea, no entiendo qué está pasando. Yo hubiese tardado 3 años en darme cuenta. A lo mejor es para echar una partidilla, no piensen mal. No era para echar una partidilla porque me dijo literalmente que yo le diese mi número de teléfono para que me invitase a cenar. O sea, no era para echar una partidilla de nada. Era para echar una partidilla así desde luego al teto. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jugar al Overcooked, sí. Al Overcooked. ¿Te has picado o qué? ¿Yo picarme? ¿Yo picarme de qué? Si quería esa camarera jugar al Resident Evil 4, no creo que esa muchacha quisiera jugar al Resident Evil 4. Que si hubiese querido jugar, yo estaba completamente dispuesta a jugar con ella. Puede contener trazas de frutos secos. La limpieza de máquinas de nuestra fábrica, regular. A ver, siempre lo ponen. En muchos alimentos, siempre la etiqueta pone puede contener trazas de no sé qué, no sé cuánto. Una vez me hizo súper raro. Muchas gracias por el follow. Iván Libreros, una vez se me hizo súper raro que en un bote de leche, no sé de qué leche era de estas leches vegetales que no es leche de vaca, vaya, que ponía, puede contener trazas de pescado, y yo, ¿de pescado? ¿Por qué podría contener trazas de pescado la leche de soja? Que digo leche de soja por decir una leche, pero yo no me acuerdo de qué bebida era realmente, era bebida vegetal, pero no recuerdo cuál. Esa es la puerta de Christian Grey. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta, Arturo? Quiere jugar con ella, pero no en el sentido que lo dice. Al teto versión. Pronto. Cookie, ¿tiene Streamluts? Verá, ahora me dice no. A ver. Sí tiene. ¡No! Aquí. Sí tiene. Vale. Un cofrecito. Me siento útil. Sí tiene. Yo le he dado un cofre a un señor que se llama Tú Muerto. O sea, supongo que eres tú. ¿Para qué eso? Pues son cartas. O sea, tú recibes un cofre. Y en ese cofre vienen 3 cartas. Son como... Es una forma digital de interactuar conmigo. Las cartas pueden ser desde GIFs a darme órdenes de algún tipo, no sé, yo qué sé. Pues levántate ya sentadilla.
o no sé, estira, cuéntame un chiste, yo qué sé. Es que no me acuerdo ahora mismo de todas las cartas. No, los things ya están fuera, Dan. Yo sé que es una cosa que a vosotros os ha dolido mucho en el corazón, pero los things ya están fuera de la parrilla. Ya no hay things. Los things se fueron. A paseíto. Uy, Doki Doki Literature Club Plus está de rebaja. Un 33% de descuento. No quiero traumita, gracias. Ya me basto yo sola para los traumitas. No necesito más traumita por parte de un juego. Quedé segundo, pero mejor porque no tengo eso de Streamloops. Pues hazte lo que es gratis, Cesárea, hazte lo que es gratis. Mano arriba de aquí, segundos también. Cada tres cofres te manda un bote de cacahuete. No, los botes de cacahuete son para mí. Esto cuando se pone en dictadura y hace lo que quiere. Sí, cuando os ponéis a dar por culo con las cartas, sí me pongo en modo dictadura y no hago lo que me mandáis. Los Sims, Resident Evil. A ver, a mí los Sims me gustan mucho, pero... Depende del Resident Evil, te diría sí o no. Porque, por ejemplo, ¿los Sims son mejor que el Resident Evil 4 Remake? No. ¿Los Sims son mejor que Resident Evil Code Verónica? Sí, sí. O sea, yo preferiría tirarme una tarde entera jugando a los Sims que jugando al tremendo sidorro de Resident Evil Code Verónica. Que sí, que en su momento sería un juegazo y que la gente lo tiene con mucho cariño y no sé qué. Que sí, que ya lo sé. Que me da igual. Que no, que es un juego que ha envejecido muy mal. Arriba mesa, abajo mesa. No, esa la quité también. Esa la quité también porque la mesa ya estaba haciendo cosas raras. La mesa estaba haciendo cosas raras y digo, cualquier día se me cae el tinglado y el ordenador a la puta. Y ahora mismo no tengo dinero para comprarme otro ordenador. Para los novatos, ¿nos puede explicar a alguien qué son los things? Los things son literalmente selfies míos, pero con vuestro nombre. Rollo, como una foto dedicada. Pero nunca lo hice. O sea, creo que he hecho tres things en mi vida. Y ya no volví a hacer más. Y tengo una lista interminable de things que debo a un montón de viewers. A muchos de ellos que ya ni siquiera se pasan por el directo. Y los tengo pendientes. Los tengo que hacer. Porque la carta está ahí para algo. ¿Cuándo lo haré? No lo sé. No lo sé cuándo lo haré. Pero bueno, algún día. Si hicieran un Los Sims versión Resident, pues seguro que hay algún mod raro para meterle zombie a Los Sims. O con el juego este de... Con la expansión esta de las brujas y los vampiros y no sé qué, seguro que también hay zombies. Algo se puede hacer por ahí. Pregunta el Pepo si va a jugar un rato a Cabalow. El otro día al final no jugué a Cabalow y te dije que iba a jugar. Y al final no te di ese gusto, Dodo. Después de la última historia del cine, ahora tengo terror de ir a ver Oppenheimer. A ver, no tiene por qué pasar a vosotros, pero es que ha dado la puta casualidad de que en mi caso, a todas las pelis, a las últimas pelis que he ido al cine, me han tocado puto retrasado al lado. ¿Cuáles son las últimas pelis a las que he ido a ver? Pues la de Shin Chan. Que os acordaréis que os dije que, bueno, que casi nos liamos a hostias, básicamente, en la sala. Porque a eso sí que les dije. Sí que les dijimos algo. La de Shin Chan. La de Barbie la semana pasada. ¿Y cuál fue la otra? Ay, hubo otra, pero no me acuerdo de cuál era. Que también acabé hasta los cojones. Ah, la de Mario. La de Mario. Efectivamente, la de Mario. Que, a ver, puedo entender la de Mario, porque fui el día del estreno y fui a una hora en la que había muchos niños. Pequeños, es normal. Entonces, puedo entender la de Mario, pero la de Shin Chan, de verdad, os prometo que un amigo y yo casi acabamos a hostia por los putos retrasados que nos tocaron al lado. Que es que era riéndose, pero como si hubiesen visto, yo qué sé... La cosa más graciosa de su puta vida, a carcajá limpia y dando palmas y no sé qué. Yo acabé hasta los cojones. Yo iba a ver Shin Chan a disfrutar del mejor anime del mundo y pues tuve que aguantar a unos putos retrasados al lado. Y en la de Barbie lo mismo. En la de Barbie las putas niñatas que me tocaron al lado echándose fotos con Fly en mitad de la sala del cine, que si subiendo las redes sociales, que si riéndose también, hablando a viva voz.
yo salgo del cine últimamente con ganas de asesinar a muchas personas. Entonces yo creo que ya no voy a volver a ir al cine nunca más. Me espero a que la pongan en plataformas digitales y a chuparla. Ya está. Son selfies tuyos mientras cagas. De esos los tenéis apuñados en Instagram. O sea, yo casi siempre que me pongo a cagar me echo fotos para Instagram porque me gusta ponerme a probar filtros. Entonces, si queréis un selfie mío cagando, lo tenéis en Instagram. Ya no lo hagas, que en cuanto veas el zinc me muero de la impresión. A lo mejor empiezan a pasarse de nuevo cuando les pase sus things. Pues puede ser. ¿Qué es Nicodema? Nicodema es esto. Nicodema es esto. Si canjeáis la recompensa, pues doy vergüenza ajena durante 10 minutos con las orejas de gato. Sofía ha visto el mejor crossover de la historia. Barbieheimer. ¿Cómo que Barbieheimer? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has visto ese crossover? Hay que ir tempranito o muy tarde. Si vas a ver una película cuyo público objetivo sean niños pequeños, tienes que ir muy tarde. Porque ya los niños pequeños están en la camita con los loonies. Bueno, creo que ya los loonies ni siquiera existen, ¿no? Que soy muy vieja. Y yo creo que esa es la mejor opción. No ir en el estreno, por supuesto, e ir en una hora que no sea muy family friendly. ¿La has visto en español? Sí. Todas las pelis que he mencionado anteriormente las he visto en español. Granada con su gente entrañable, ¿verdad que sí? Granada con su gente entrañabilísima. ¿Película de Mario Casas? No, película de Mario Bros. La peli de animación de Mario Bros, vaya. En Oppenheimer hay escenas fuertes. No lo sé, es que no he visto la de Oppenheimer. Pero vamos, dudo mucho que la gente lleve a su hijo a ver Oppenheimer. Igual en esa película pues no tenéis ese problema. Pero si vais a ver una peli de animación rollo Elemental o la de Mario mismamente o yo que sé, cualquier otra, pues os vais a encontrar niños pequeños. Yo lo que no me esperaba era encontrarme tantísima choni en la película de la Barbie, ¿eh? Pero la sala llena de choni. Pero full de choni. ¿Y sabéis qué? Que las choni eran las que mejor se portaban. Las que se me sentaron al lado tenían pinta de pija y salí con ganas de reventarle la boca. Salí con ganas de reventarle la boca. Las choni, las más educadas del mundo. Choni como ellas solas, todas vestidas de rosa, con sus moños, su aro, no sé qué. Con toda la performance montada, pero las más educadas. Porque las pijas que tenía yo al lado, vamos, ya os digo yo que tenía ganas de reventarle la boca. Bueno, y ya os enseñé cómo dejaron la sala. Con las palomitas tiradas por el suelo, el cubo de palomitas en el asiento, los envoltorios de las chocolatinas, las cajas, todo por el suelo, ya está. Como, yo qué sé, que cerdas. Es que le faltó cagarse. Le faltó cagarse en el asiento. Cágate, hija de puta, cágate. Cágate y mea. Ay, en fin. Hay que ir los miércoles al mediodía. Esa hora solo van viejos. Al mediodía yo creo que aquí no hay sesiones. Yo nunca he visto al mediodía. También te digo, ¿qué entendemos por mediodía? ¿Las 2 de la tarde? Por la mañana no hay sesiones de cine. Aquí al cine al que yo voy no ponen sesiones por la mañana. Y creo que por la tarde empiezan a partir de las 4. Antes de esa hora no hay. A mí me pasa eso, salgo de la sala y me devuelven la entrada. Yo no pedí un reembolso porque tampoco tienen la culpa los del cine que me hayan tocado gilipollas molestos al lado, no sé. Yo fui a ver a Oppenheimer este sábado y todo tras actor secundario Bob me tapó los subtítulos un buen rato. No entiendo, Inferni. Bueno, sí, que una persona te tapó los subtítulos porque tenía mucho pelo, ¿no? Mucha cabeza. Ese flash no sería por la bomba de Oppenheimer. No, porque estaba viendo la Barbie. Una vez un señor mayor se durmió en la sala y roncó 45 minutos todo heavy. ¿Y coño, no lo despierta? Bueno, tuvo el que lo tuviese al lado. ¿Los de Instagram no están dedicados? No, los de Instagram están dedicados para todo el público que los quiera ver. Yo reconozco que me sorprendió la película de Barbie. A mí me sorprendió, pero para mal. O sea, a mí la película de Barbie me decepcionó. Pero ya lo dije el otro día, o sea, yo creo que la decepción que me llevé con la película de Barbie es en gran parte culpa mía porque yo iba con unas expectativas creadas también por el hype colectivo que se había creado en redes sociales de no, es que es una crítica brutal al heteropatriarcado y a la sociedad capitalista, no sé qué, no sé cuánto. Spoiler, no es nada de eso. Es una comedia absurda sin más. Tiene un par de comentarios así sueltos que dice, anda, mira, esto está bien, ya. Y ya está, pero es una película, una comedia absurda y sin sentido. Y si vas buscando eso, pues igual te gusta. Pero yo como tenía otra expectativa, pues no me gustó nada. No me gustó nada porque es que, además, las frases esas que os digo que tenía así de forma puntual, que decías tú, anda, mira, esto está bien, eran literalmente el agua moja.
Es como, el machismo está mal. Ah, ¡guau! Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. No me había dado cuenta a esta altura, ya a mis 26 años siendo mujer, no me había dado cuenta de que el machismo estaba mal. Eran cosas así, por el estilo, no sé, esperaba una crítica mucho más profunda y pues me decepcionó bastante. Pero ya os digo, o sea, es que es culpa mía porque yo llevaba otras expectativas completamente distintas a lo que la película estaba dispuesta a ofrecerme, porque luego he visto a gente que no tenía las expectativas tan altas o no tenía una idea tan radical de, como la que yo tenía, y a esa gente le ha encantado la película. Y yo, sinceramente, es que se me hace muy complicado que a alguien le pueda haber encantado esa película, bajo mi punto de vista. Pero a estas personas, pues, les ha encantado porque les ha hecho mucha gracia. Pero a mí no. Para nada, en absoluto. Yo no volvería a ver esa película. O sea, es que iba por la mitad de la peli y estaba todo el rato así, esperando a que terminase. Y digo, ¿cuánto le queda a esto? Por favor, quiero que termine ya. En fin, bueno, no sé. Si vais buscando una comedia absurda, ya os digo, puede gustar. Si no, no la veáis. Que es una choni, lo opuesto a una pija, efectivamente. Pero una pija de aquí de España, no una pija de Latam, ¿vale? No es lo opuesto a una polla, ¿ok? Bueno. Oppenheimer no es para menores de 16. Pues puede ser, no lo sé. Es que no sé el límite de edad de la película de Oppenheimer. A mí me revienta que mi acompañante me haga un comentario. Que tu acompañante, o sea, si tu amigo te dice, oye, mira qué guapo es ese actor, le pega un puñetazo a la boca. Las chonis son gals, pero de Granada. ¿Qué son gals? No sé lo que son gals. Yo voy por la mañana. Aquí ya te digo yo que por la mañana no ponen película en el cine. El cine empieza a eso de las 11 dependiendo del cine. De las 11 de la mañana, dices. Yo aquí no he visto el cine por la mañana en mi puta vida. Os lo prometo, ¿eh? Jamás en mi vida. Al de aquí sí, y no va ni su puta madre. Es que, yo qué sé, y al cine por la mañana me parece un plan un poco raro, ¿no? El cine es más de tardeo, yo qué sé. Igual es porque no he ido nunca al cine por la mañana. Igual pruebo la experiencia y digo, ¡buah! Es una experiencia completamente liberadora. Voy a empezar a ir al cine todos los días por la mañana. Los domingos ponen a las 12:30 a veces. Pues aquí en el mío no. A ver, en una sala debe haber un acomodador que vigile el buen comportamiento de la peña. Ya, pero no lo hay. Eso a lo mejor antiguamente, pero ahora mismo como están las cosas no hay ningún acomodador que haga nada. Pensé en llevar a mi hermano a ver a Oppenheimer. Luego vi dos escenas, XXX, y dije, bueno, por algo es más para mayores de 15. ¿Tiene escenas de sexo la película de Oppenheimer? ¿O me estás vacilando, Mokinek? Pero si Barbie no puede criticar a nadie, ¿qué esperaban? Yo esperaba que criticase a alguien. Yo quiero ver Abre Jaime. Si esa broma no me la han hecho en todo lo que llevo de fin de semana, nadie me ha dicho la broma del Abre Jaime. De verdad, os prometo, yo no sé cuántas veces habré leído la broma del Abre Jaime, ¿eh? 394 veces entre amigos, Instagram y, bueno, ahora Harry. Muchísima. Le encontraron una pija en una choni. Una chochi. No, una chochi no. Ya lo he dicho. Una pija de España, no una pija de Latam. Las gals son algo así como las choni japonesas. Pues ni idea. O sea, ¿por qué damos por hecho que iba a ser más reconocible una gals que una choni? No sé. Se me hace rarísimo. Yo de pequeño al cine por la mañana me llevaba a mi padre. Pues, no sé, a mí se me hace súper raro. Aquí una vez hicieron funciones especiales de películas antiguas y pusieron Regreso al Futuro a las 11 de la mañana. No, tía, le respondo al primero y al segundo, pero luego ya le digo, pero sin violencia. Ah, bueno, yo es que tiro muy rápido de la violencia. Yo es que estoy muy alterado últimamente. Sofía, hace mucho que no sube Claudia y necesito saber su opinión sobre Barbie. A mi hermana le gustó más que a mí, pero es por lo que os digo, porque es que ella no tenía las mismas expectativas que tenía yo. A mi hermana sí que le gustó la peli. A mí me gustaría ir al cine a la primera función. Por lo general no hay nadie. Aquí la primera a las 4 de la tarde. Sexo explícito tiene, sí. ¿Qué dice? Primera noticia. Hola, Edari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No lo decía por la broma, lo decía porque no sé cómo se escribe. Tú ponlo como te salga de la polla, Harry. Si yo voy a saber a lo que te estás refiriendo. ¿Ha opinado ya del nuevo emblema de Twitter? Entiendo que es Twitter, ¿no? Y no Twitch. No sé, he visto que era una X, ¿no? Yo qué sé, es que no sé qué pasa últimamente con Twitter. Como ya no lo uso, que lo he dicho muchas veces, que ya no uso Twitter, porque... mi coño moreno. Porque me rayaba muchísimo, porque estaba...
Las últimas veces que yo usé Twitter, estaba continuamente leyendo comentarios negativos de la gente y me arruinaba mucho el mood, la verdad. Yo estaba pasando por una ruptura reciente y ya bastante amargada estaba yo, como para que encima de todo me amargase el entrar a una red social. Entonces dije, mira, que le den por culo, me borré la aplicación. Sigo teniendo la cuenta porque la utilizo para avisar de que estoy en directo y tal, pero lo que es usarlo ya no lo uso, ya no miro Twitter para absolutamente nada, porque como cambiaron el orden del algoritmo y tal y te ponen comentarios de... no sé. Es que no te ponen en timeline realmente por cronología, por orden cronológico, ¿no? Te lo ponen como por orden que Twitter puede pensar que a ti te interesa más. Y no sé por qué Twitter pensaba que a mí me interesaba amargarme la existencia. Y dejé de usar Twitter por eso. A ver. La de Abre Jaime está hasta en el canal de memes de Discord. Sí, está por todos lados, ya te lo digo. ¿Ya escuchaste el chiste de Open Jaime? Sí, sí, lo he escuchado ya un par de veces en Tihiro. Pensaba que era ya otaku. Somos otakus, pero no tanto. Yo qué sé, lo de las girls, la verdad que me ha pillado en braga. Yo entré en Twitter y pensé que estaba en otra página. Es que tenía una X. No sé. Esta tarde cuando me he metido en Twitter para poner el enlace al directo, no sé, tenía una X. Y digo, bueno, pues vale. La opinión de Claudia sobre Barbie me representa. Es la primera vez que escucho Abre Jaime. Estoy tan saturado con memes Barbieheimer que me lo habré pasado por alto. Estoy segura de que te ha pasado eso. Hola Darox, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero dedicarte el olé porque cada día te quiero más. Pero ¿por qué me quieres tanto, Darox? La verdad que es una cosa que no entiendo. Twitter puede ser útil para los memes. ¡Sí! Twitter es muy útil para los memes, pero es que cuando no te salen memes y te sale solamente gente depresiva diciendo lo mierda que es su vida, lo tristes que están, que me parece completamente lícito que a mí, que no voy a criticar a esas personas, ¿vale? Porque cada uno utiliza su Twitter como le salga de la polla, que para algo es su cuenta. Pero estoy criticando la forma que tenía Twitter de organizarme el timeline porque no me lo ordenaba cronológicamente. Ya os digo, cambiaron el algoritmo. Yo qué cojones sé qué hicieron, que me lo ordenaba por orden de intereses que consideraba Twitter que yo podía tener. Y yo digo, pero mira, que a mí esto no, que es que yo no quiero leer a gente amarga de la vida. Yo quiero ver mi tele por orden cronológico que sube, porque yo sigo un montón de artistas digitales, un montón de cosplayers. A mí me gusta ver pues sus dibujitos, su cosplay, que ahora una noticia de videojuegos, no sé qué. Y no, me ponía tweets de, en concreto, 3 o 4 personas que estaban todo el rato hablando de lo amargada que estaba su existencia. Y yo digo, pues que me estáis amargando a mí la mía. Me estáis amargando a mí la mía. Y dije, dejo de usar Twitter, ya está. A ver. Fotolog, Instagram, Twitter. La Virgen, Fotolog. Fotolog no he tenido yo en mi vida. No sé, ya estás mal por la ruptura, entrar a Twitter es pegarte un tiro en los genitales. Pues por eso dije, digo, ya está, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué es un otaku? Un otaku es, entendamos un otaku por una persona que es fan de la cultura japonesa, del anime, del manga y todo eso. Justo la X era el problema, claro, tú pensabas que había entrado en X vídeo, ¿verdad, Harry? Ahora se vendrán confusiones de X de Twitter con X de X video. Sí, precisamente lo que le ha pasado a Harry. ¿Pero quién sigue en Twitter? Pues a gente cercana, pues ya os digo, sigo a páginas de videojuegos, a artistas digitales, a cosplayers, a personas de mi entorno. Y pues las personas de mi entorno en ese momento estaban amargados, perdidos, y digo, pues no me interesa lo que me estás contando, muchacho. Eso es un weeb, ¿no? También se les dice weebo. Lo puedes poner en orden cronológico. El Twitter, pues no sé, primera noticia. Para los memes está mejor Insta. Depende del tipo de meme, ¿eh? Porque sí que es cierto que los Reels han dado mucha vidilla para los memes y tal. Pero es que Twitter, el meme llega primero a Twitter, eso lo sabe todo el mundo. El meme llega primero a Twitter, luego a Instagram y luego a Facebook. Y en Facebook ya mueres para siempre. Hola gato beso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puedes ponerlo para que te salga solo la gente que sigue. Sí, es que a mí solamente me salía la gente que yo sigo. Ese es el problema, que la gente que yo sigo, pues en ese momento pues estaban tristes y me ponían triste a mí. Y dije, bueno, pues ya está, pues me alejo de esta red social para siempre. No, no la quiero en mi vida. Ya está. Y de hecho, a día de hoy es que me sigo metiendo en Twitter solamente para poner el enlace al directo.
solamente para poner el enlace al directo, y el primer tweet que me salen son de estas personas y siguen hablando de su experiencia negativa. Y yo, bueno, pues es que no me dan ganas de volver, también te digo. Además, como ahora Elon Musk la está cagando y cambia la web cada 5 minutos, pues no me dan ganas de volver a entrar. Hay que empatizar en lo que hay. Sí, yo no lo critico, si es lo que he dicho antes, cada uno puede utilizar su Twitter para hacer lo que le salga de los cojones. Yo obviamente no voy a ir a esa persona a decirle, oye, mira qué haces escribiendo cosas tristes que me estás poniendo triste a mí. No, porque ¿qué puedo hacer yo? Dejar de leerla y punto. Esa persona que siga escribiendo lo que le salga de los cojones, que para algo es su cuenta, por supuestísimo. Cada día me dan más ganas de quitarme redes sociales, me da mucha pereza, la verdad. A mí depende de la red social. A mí Instagram me gusta porque, no sé, el tema de las historias para mí me da la vida. Porque sigo mucha gente que me hace muchísima gracia, entonces pues cuando me aburro me pongo a ver historias de esta gente y me alegran la tarde, la noche o el momento en el que lo esté viendo. Otaku, carnívoro rumiante asiático, también localizable en otros continentes, suele ser estéril y ¿y cómo va a ser estéril? Porque es un híbrido entre dos... ¿especie distinta o qué? Suele ser estéril y recluso, alérgico al agua y adepto a autocomplacerse. Ah, vale, joder, espérate, vale. Vale, lo he pillado. Vale, lo he... Joder, me ha costado pillarlo. Pero no tiene por qué ser estéril. No tiene por qué ser estéril. Es que una cosa es ser estéril y otra cosa es no follar. No son lo mismo. No es lo mismo. Yo no follo, pero no por ello soy estéril. ¿Comprendemos? Es que lo de la esterilidad ahí ha sido donde me ha perdido. Tienes que responderle a su tweet o mandarle un MD. Hay que ser empático, activo. No. Yo a mí, si me quieren contar algo, que me lo cuenten a mí. Y yo estoy dispuesta a hablar con esa persona. También os digo, eran personas de mi entorno, pero no son personas especialmente cercanas. Entonces, tampoco creo que esa persona quisiese contarme a mí su vida. Instagram es Happy Flower. En Twitter hay gente real. Bueno, eso de gente real depende. ¿Foqué? No lo sé. No me acuerdo ni lo que he dicho, Dan, la verdad. No sé qué es lo que significa lo que he dicho. Una cosa es ser estéril y otra no follar, pero el resultado es el mismo. Perrito pajero. El perrito pajero que lo tenéis explotado, el pobre perrito pajero. Cabrones. Definición de la raya de otaku. Persona de dudosa higiene y gran compañerismo con gran pasión por los animes. ¿Y gran compañerismo? ¿Un otaku? No sé yo, ¿eh? Muchas gracias por el follow, Lee Gamer. ¿Cuál es el perrito pajero? El perrito pajero es un dibujo de un perrito que pone... Es un dibujo de un perrito así, con la cara súper adorable, así. Que pone arriba, publica este perrito cuando termines de masturbarte o algo así. Y lo pone por un canal de Discord, que lo tengo oculto porque me da vergüenza que la gente vea que tengo un canal para mis viewers pajeros para que suban el perrito. Hola, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, Lee Gamer. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Vale, de tu entorno... transfronterizo, entonces no cuentan, claro. Mi entorno transfronterizo, sea lo que sea eso. Uf, buen día y mal al mismo tiempo. Mal porque toca ghostear a alguien. Te he dicho que no ghostea a nadie, Mokinex. Si me hiciste caso en lo de dejar los porros, hazme caso también en lo de ghostear, por favor. No le hagas ghosting a esa persona. Hazme caso, porque si te lo hiciesen a ti, te dolería mucho. Pues ten un poco de empatía. Estábamos hablando de empatizar. Pues mira, esta persona que te toca a ti directamente, hazme caso. No ghostees a nadie. Eso está feo. No ghostees a nadie. No cuesta nada tener una conversación y decir, no estamos buscando lo mismo. Fin. Ya está, de verdad. No rayéis tantísimo por eso. Que sí, que probablemente esa persona lo va a pasar mal, pero es que lo va a pasar peor si le haces ghosting, porque no va a saber por qué ha dejado de hablarle. No le hagáis ghosting. Le dice, oye, mira, yo sé que tú que estás buscando otra cosa, pero yo no estoy dispuesto a dártelo. Ya está, no estamos buscando lo mismo. Aquí se acabó nuestra relación. ¡Punto! No hagáis ghosting. No hagáis ghosting. El que hace ghosting es tonto. Así os lo digo. A ver, mal porque toca ghostear a alguien, pero bueno, porque volví a retomar una amistad con una amiga de hace años. Bueno, pues... no haga ghosting. Me alegro de lo de que hayas retomado una amistad, pero no haga ghosting. Te lo cuento a ti porque te considero un bro más. Pues si me consideras un bro más, me caso, Mokinex. Tanto bro. Dibujo foto depende del tipo de paja. Dibujo, es un dibujo. No me jodas, que ahora la gente se va a pensar que subí fotos de vuestra polla a mi canal de Discord. Y eso no pasa. Es un dibujo de un perro. Pero que lo hagan de jaja. Se me hace raro esto sin mods. Estoy yo.
No estáis sin moderaciones, tú y yo. El creador del meme del perrito pajero no sabe que lo que desató. Os desató a vosotros. Tiene envidia la creatividad que tenemos con el perrito. Sí, bueno, no, desde luego. Tenéis una creatividad para los perritos que me dejáis sorprendida muchas veces. A mí una chica me dijo que no me quería ghostear y finalmente me ghosteó. Muchas gracias por el follow, chico bot soft. Pues muy feo lo que te hizo esa chica. Muy feo lo que te hizo esa chica. Ya está. Si es que, ¿qué te voy a decir? Si es que es una mierda que te hagan ghosting. Por eso estoy diciendo, no hagáis ghosting. Ya está. A ver, a ver, a ver. Dibujo foto de un perro en la paja hiperrealista de foto. No es foto porque es una imagen generada por inteligencia artificial. Así que foto no, ¿eh? Porque ese perro no existe realmente. Una pregunta. A ver, pregúnteme, Lee Gamer. Ghostear está mal, no lo hagáis, por favor. Yo lo he dicho. Y no me voy a cansar de decirlo. Responsabilidad afectiva, por favor. Que no cuesta nada tener una conversación. Ya está. No existe el perro paja, no existe el perro paja. Es un dibujo que alguien hizo en su casa un día y le decidió ponerle un textito gracioso arriba y ya está. Te prometo que ese perro no existe en la vida real. Es un perrito blanco adorable con un texto raro encima y punto. Ay, gente, qué panzada de cascar la virgen, que me enrollo como una persiana. Y tú, me he dado cuenta de que en una puta hora que llevamos hablando no he parado. Hay una foto de un perro y el texto debajo, en plan, no dibujo. Pues no, ese no lo habéis pasado. Yo he visto uno que está hecho por inteligencia artificial. Pero un perro real no lo he visto. Ya está Sofía rompiéndonos los sueños. Sí, soy. Yo vengo aquí a bajar al mundo real. Es de buen palí. Yo sí, yo cuando me lío a cascar, cuando tengo ganas de hablar, me pongo tú y no paro. Cuando a Sofía le sale la vena diplomática, me representa. Por cierto, acabaste el Revelations. ¿El Resident Evil? No. No, no lo he terminado. ¿Te consideras extrovertida? Sí. La verdad que sí. Soy una persona que pilla confianza muy rápido y no me cuesta hablar con quien sea. Hoy tiene una magnífica oportunidad de arreglar tu horario. Eso, Sofía, se pondrá a ver vídeos de gato hasta las 5 de la mañana. Oye, que los vídeos de gato me los pasáis vosotros por Instagram. Yo ya no tengo culpa de eso. A mí los vídeos de... Yo hace mucho tiempo que dejé de ver vídeos de gato, o sea, de buscar, perdón, vídeos de gatos, porque es que ya me los pasáis vosotros. Me los pasáis vosotros por Instagram. De verdad, ya os habéis sumado un montón a la tendencia de enviarme vídeos de gatos y yo, pues digo, pues bienvenidos sean. Si ghosteo a alguien en una estación de servicio, ¿sería Ghost in the Shell? Sí. Sí, Dodo, sí. Sofía, sé que casarse con las primas no está bien, pero ¿por qué en la casa del dragón es lo más normal? Bueno, en la casa del dragón, casarte con tu prima, te folla a tu tío, a tu primo, a tu hermano, da igual, la casa del dragón, eso es un puterío increíble. Qué mierda, no me gustó nada la casa del dragón, ¿eh? Ya lo dije en su momento, ya es que no me acuerdo, ya no me voy a poner otra vez a comentar la casa del dragón porque ya no me acuerdo de las cosas por las que no me gustó la casa del dragón, pero en su momento le metí una rajada, yo me acuerdo. El mundo real es feo. Ya, el mundo real es muy feo a veces. ¿Va a los cármenes? ¿A qué te refieres con que sí voy a los cármenes? Re yo, pero en internet. Re tú, pero en internet, que eres muy extrovertido, que hablas con todo el mundo. ¿Te refieres, Heckler? ¿Qué te motivó a hacer streamer? ¿A ser streamer o a hacer streaming? Bueno, da igual. ¿Qué me motivó? Pues básicamente mi madre... Y mi exnovio también me decía, pues debería de hacer streaming, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pues voy a probar, ya está. Y aquí estoy. ¿Por qué no está bien casarse con tu prima? ¿Porque compartís sangre? ¿Así? ¿Porque sois familia? Por ejemplo, se me ocurre. Parece una serie de orgía. Todo lo que tenga que ver con Juego de Tronos parece una serie de orgía. Tampoco podemos hablar de las primas. No podéis hablar de las primas, porque sé por dónde vais a tirar con las primas. Como la Isla de las Tentaciones, pero con dragones. Algo así. Recién la veo. La de la Casa del Dragón. Yo tampoco la pillé al tiempo. O sea, en el momento en el que salió, la vi, de hecho, a finales del año pasado, creo. No me gustó nada.
Y es que si te mola el fútbol, no, 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 no. Que va, no me mola ningún deporte. No me mola ningún deporte, pero ninguno. O sea, soy la persona más inactiva del planeta Tierra. No me gusta practicarlo y no me gusta verlo tampoco, porque no lo entiendo. Estoy practicando ahora Kung Fu. Bueno, ya hasta septiembre no, porque hace muchísimo calor y mi profesor, mi maestro va a cerrar el gimnasio y bueno, cosas. Pero que no me gustaba, no me gustaba el deporte ni de un rollo del motor, ni de equipo, ni de nada. No me gusta ver deporte de ningún tipo. ¿Compartimos sangre con todo el mundo? No tanta, Harry, no tanto porcentaje. Creo que también es ilegal casarte con los primos. Yo creo que en España te puedes casar con tu primo. Porque hace tiempo alguien, no sé quién fue, pasó una noticia por Discord de que había unos hermanos que querían casarse entre ellos y la ley no les dejaba. Y que les parecía injusto porque con tu primo sí te puedes casar. O sea, eso tengo que... Bueno, no lo voy a buscar porque realmente no me interesa casarme con mi primo y muchísimo menos con mi hermana, pero alguien pasó una vez esa noticia por Discord. Es que no sé si fue Lobo Malo o si fue Dompe, no me acuerdo. Pero alguien pasó esa noticia por Discord que yo me quedé en plan, tío, pero la gente, ¿por qué está tan puto pilla de la cabeza? ¿Por qué está tan puto pilla de la cabeza? ¿Por qué cojones te quieres casar con tu puto hermano? ¿Qué te pasa en la cabeza para casarte con tu hermano? Yo qué sé, cosas que tiene la vida. Y si es prima segunda tampoco. Qué mal rollo casarse entre primos, tú verás. Todos somos familia a ojos de Dios. Ya, pero aquí no somos creyentes. Bueno, por lo menos yo. Pero si todos compartimos al menos un 1% de sangre con Genghis Khan. Sí, claro, un 1%. ¿Tú sabes lo que es un 1%? ¿Con Genghis Khan? O sea, es una puta barbaridad. Un 1% es muchísimo. Eso es muchísimo. Un 100% con Dios. El Kung Fu no es deporte. Sofía quiere asesinar a Jackie Chan. No quiero asesinar a Jackie Chan. No quiero asesinar a Jackie Chan. De hecho, admiro a Jackie Chan como artista marcial. El puto Genghis, menudo follete estaba hecho. Sí, ¿verdad? A ver, que cada uno haga lo que le salga de los cojones mientras no haga daño a los demás. Mientras no se intenten casar con... Mientras mis primos no se intenten casar conmigo, yo qué sé. Si mi vecino se quiere casar con su prima, pues que se case con ella. Si se lo permiten, pues ahí está. Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si se gustan, pues liaros. Ya, pero mal rollo. Mal rollo. O sea, si a vosotros algún primo vuestro os tirase la caña, ¿no os sentaría raro? O sea, ¿no os parecería raro? ¿No diríais, eres mi primo o eres mi prima? ¿Qué cojones haces? ¿A que sí? Y si me decís que no, es que estáis malito de la cabeza. Aquí somos creyentes en el dios Mike. No, eso es solo vosotros. Es que en corto, cuando llegó a Europa del Este. Ay, my merengue, merengue. Ay, mi cookie. Jackie Chan como persona es basura. Eso me habéis dicho varios, pero la verdad que no encontré nada que... O sea, estuve buscando por internet alguna noticia que dijese que Jackie Chan era una mierda de persona, rollo que hubiese maltratado físicamente a alguna de sus parejas o a su hija o lo que sea. Me habéis dicho varios eso, pero es que no he encontrado nada en contra de Jackie Chan. Pero bueno, si vosotros lo decís, no lo pongo en duda, pero tampoco lo voy a confirmar. Yo qué sé, yo admiro a Jackie Chan como artista marcial. Como artista marcial, vamos a dejarlo ahí, porque personalmente, obviamente, por raro que pueda parecer, no conozco a Jackie Chan. O sea que Leticia Sabater tiene un 1% de Genghis Khan, ya decía yo que salió bugueada. Sí. Sí, pero no fue por la sangre de Genghis Khan, yo te lo digo yo. Chofi, Bruce Lee, Jackie Chan. Sí, efectivamente, yo soy mejor artista marcial que Bruce Lee, que entrenó durante toda su vida, y yo con 2 meses ya le he superado. Huelo mucho a primofobia aquí. Si te vas a casar con tu prima, cásate, Emre. Pero por favor, no vengas por aquí promulgando tu amor. Según qué zonas de Marruecos rurales, es normal el que casarse con los primos. ¿Pero por qué siempre acabamos hablando de esto? Es que acabamos siempre hablando o de polla, o de mierda, o de casarse con primos. Ya está, o sea, ya suficiente. No quiero hablar más de eso. A mí me parecería raro que una mujer me tirase la caña. Si fuera una prima en alguna en tercer grado, a lo mejor no. Pero eso es como los de Vox cuando ven a dos gays. Y si Leon fuera tu primo, pues probablemente no sentiría ningún tipo de atracción física por él, porque es mi puto primo. Hay que separar al artista de la persona. Dejad a la gente en paz con su vida mientras no hagan daño a nadie y listo. Si me viene mi primo, pues le digo que no me arrimo. Pues ya está.
Casar no, fornicar tampoco. Ya está, no quiero hablar más de los primos. Mira, vamos a ponernos a jugar porque es que no quiero hablar más del tema de los primos, que estáis malitos. O sea, no sé qué cojones, qué obsesión tenéis con follar a vuestros putos primos. De verdad, no sé. ¿Qué he hecho yo para tener una comunidad de gente que se quiere follar a sus primos? Que no lo sé, que no lo entiendo. O sea, ¿en qué momento he dado yo a entender que eso me parece algo normal? Es que no sé. Ya está, se acabó. Se acabó el tema de los primos. Yo admiro a Jackie Chan por sus tetas, tetitas, tetazas, tetorras, tetotas, tetarracas, tetacas, tetuzas, teturras, tetungas, tetillas, bufas, bufarras, bufarracas, bufoncias, bakugans, mamelungas, mamelones, melones, domingas, bubalongas, babungas, pechugas, peras, peritas, perolas, mamellas, tetolas, gemelas. Ay, Dios mío. ¿Qué teclado tiene? Pues tengo un Logitech. No me acuerdo. No sé qué teclado tengo, la verdad. Logitech G413 Carbón. Pone. Sí. Logitech G413 Carbón. Mechanical Gaming Keyboard. Pone. No sé si eso te sirve. Perdón. Yo recién llegué hace unos minutos, lo sé. Sofía, en un caso hipotético, dos primos se... Que no voy a leer más comentarios de... Que no voy a leer más comentarios de primos. Ya está. Que vamos a jugar al Resident Evil. Ya está. Es que... Ya me habéis calentado. Es que no quiero hablar más de relaciones con primos. Que estáis todos malitos. Estáis todos mal de la cabeza. De verdad, me dais miedo. Me dais auténtico miedo. Cuando sacáis el tema de los primos. A ver, un momento que tengo que cambiar la categoría. Aquí, Resident Evil Revelations. Si se quiere cambiar. Mokinek quiere que le cuentes un chiste. Un hombre va al médico y le dice: doctor, tengo papera. Y el médico le dice: pues toma 2 euros y ya tienes para plátano. ¿Por qué no me sale lo de la categoría, tío? Vamos a ver. ¿Por qué no me sale lo de la puta categoría? ¿La puedo cambiar desde aquí? Entiendo que sí, ¿no? A ver... Actualizar la página de chistes. No, si está estupenda. Si está estupendísima. A ver si desde aquí. A ver. Venga, aquí está. Hecho. Vale, podéis refrescar la página y confirmarme, por favor, que efectivamente la categoría se ha cambiado a Resident Evil Revelations, please. Que estoy solita y estoy gestionando yo solita el directo. Porfa. Se ha cambiado. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver qué se cuenta esta gente. Por aquí. A ver si vuelven a hacernos un comentario ingenioso sobre la ropa interior térmica. ¡Qué alto! Resident Evil Revelations. Dios santo, pero si yo le bajé el volumen el otro día. Joder. Su puto muerto. Sí, gracias por dejarme sordo, pero que yo me he quedado sorda igual. Jugar a Resident Evil 5, voy a jugar Resident Evil todo, voy a jugarlos todos porque me estoy pasando la saga entera. Voy a jugarme toda la saga Resident Evil. Ya, los que hayáis llegado tarde, lo siento mucho. Bueno, no lo siento mucho. Los que hayáis llegado tarde, pues tenéis el resto de juegos de la saga Resident Evil en mi canal de YouTube, que lo tenéis escribiendo el comando redes en el chat. Ahí tenéis todas mis redes disponibles, Twitter, Instagram y mi canal de YouTube. Y si tenéis algún interés en veros el resto de
la serie, pues os vais a YouTube y os lo vais allí, que está todo resubido. Pues repetirlo, por favor, que yo también estoy sorda. Que yo también me he quedado sorda, que yo también tenía los auriculares puestos. Vamos a ver. Tanto repite. Que yo soy la primera que se ha quedado sorda. Hostia, no me acordaba de que estaba en español. Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. La señal se perdió en el océano. El Queen Zenobia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida. Pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pistola. No pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? Diciéndole a su compañera que se ponga braga gorda. ¿Qué es esto? Ah, genial. ¡Mira! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad. Segunda Valentine. Muchas gracias por el follow, Dylan Dick. Escucho borroso, ya todos escuchamos borroso ahora mismo. Soy gilipollas, os lo juro que soy gilipollas. Pero no pasa nada porque me hacéis muchas gracias. Y yo también lo soy. O sea, me alegro de que mi comunidad también sea gilipollas como yo. Es algo que me llena el corazoncito. Soy tontísimo. Callaros, que no nos vamos a enterar de las frases. ¿Dónde? ¿Jill? Parker. ¿Dónde estás? No lo sé. Una habitación, en alguna parte del barco. Maldición. Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos. Huye del cuarto. Vale, yo lo voy a intentar. Pero si me han encerrado, no creo que me hayan dejado la puerta abierta, ¿no? No serán tan tontos. Está muy atornillado. Vaya. Muchas gracias por el follow. De Amos. Sigue encendido. Muy bien. Pues apágalo. O algo. No sé. ¿Ya terminaste el 4? Sí, claro que lo terminé ya. Este es el Resident Evil Revelations. ¿Cuánto tiempo llevas sin...? Ah, es que tú estuviste de vacaciones, ¿no, Emre? Claro, tú te fuiste de vacaciones y yo creo que tú no lo viste terminar. No más que sus títulos, si no, no me enteraría de nada. Se llama Resident Evil, me quiero cortar los cojones en directo. Algo así, algo así. Algo así se llama. ¿Y qué tal las vacaciones? ¿Las disfrutaste, Emre? Tiene de agua sucia, puede que haya algo en el fondo. ¿Vaciar la bañera? Sí, esto es un clásico de los Resident Evil. Vaciar bañera y que parezca un zombie. Vaya, pues aquí no hay nada. Está oxidado. Muy bien. Me parece estupendo. Qué limpico está el bate. Anda, mira qué buen sitio para... Qué buen sitio para guardar un destornillador, ¿verdad? Sí. Pero soy pobre y fueron muy pocos días y a las playas de Cádiz. Not bad, pero corto. Pero las playas de Cádiz son bonitas. Las playas de Cádiz son bonitas. Son bañeras zombies. Agua de chica gamer. Sí, es. O sea, el que tiene el que elige de las llantas entre hoy y el sábado. Qué buen fin de semana te has pegado, ¿verdad, Harry? No es un buen momento. ¿Y cómo cojones esperas que te mate, cabrón? Si no... Ah. Podría haberme tirado toda la noche aquí intentando que eso pasara y lo he conseguido de puta casualidad. Y encima de todo era un puzzle. Wow. No sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Vosotros entendéis esto? ¿O qué? ¿Así, no? ¿O qué? ¿O así? Claro, así, ¿no?
Increíble puzzle. Increíble puzzle. Nada, loco. Impresionante. ¿Cuántos días lleva de juego? Este es mi segundo. Este es mi segundo día de juego. Debería poder llegar al punto. Ay, coño, qué mantín plazo me ha dado. Jill, no podrás luchar sin armas. Coño, muchas gracias por decírmelo. Para esquivar. Me había dado cuenta. ¿Qué pone? ¿La W o el espacio? La W es la que utilizo para andar. Sábado, lijar y pintar la de delante. Domingo, casi 200 kilómetros entre ida y vuelta para votar. Y lunes de vuelta. ¿Pero por qué estaba a 200 kilómetros de donde tienes que votar? No entiendo. Pregunta más importante. ¿Has cenado? Obviamente no. Es que eres nuevo, Mario. Tú sabes que yo nunca ceno. La escopeta me vendrá muy bien. Se puede insertar algo. Inserta algo. No he cenado. Nunca vengo a cenar a los directos. O casi nunca vengo a cenar a los directos. A veces ceno aquí, pero rara vez. Hola, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cena, por Dios, que me da toc. Cenaré, cenaré cuando cierre. Porque en Galicia tienen esa distancia hasta para comprar el pan. Que no, que no. Que tiene que ser otra cosa. Estoy empadronado en casa de mi abuela. Pero ¿y por qué no te empadronas donde estás viviendo realmente? No da tiempo y Sofía no se llevan bien. No, la verdad que no. Por ventajas que tiene. Por ventajas que tiene el no empadronarte donde vive. Ah, comprendo. Hola, Gus Redfield, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué elección en España? La subo el domingo, sí. O sea, ayer. Sin comentario. Hola de nuevo, lobo. Ay. Me dicen esquiva, no sé qué. Sí, claro, me van a pedir a mí que esquive. A mí, ¿sabes? Ojete, se lo mamo. Heckler, por favor, contente. Por favor. Te pido mesura. Jill, ¿estás bien? Estoy bien, pero el barco está plagado de bows. Vale, vamos a necesitar nuestras armas. Creo que las vi cuando venía hacia aquí, pero no pude recuperarlas. Necesitaré tu ayuda para conseguirlas. Estaremos bien si estamos juntos. ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? Luego pereza de cambiarme para aquí. Total, voy igual a comer con mi abuela y llevar la bota. Ah, bueno. Entonces, ya está. Me sube el chocho. No. Las voces. Sí, la vez que lo dejé en español. Yo qué sé. Si Jill fuera prima, estaría permitido tener unos roces con ella. ¡No! ¡Deja ya a los primos tranquilos! De verdad, qué obsesión con los primos. Tenía un problema, ¿eh? Si te hay ayuda psicológica. ¿Habéis probado ahí a terapia? ¿En vez de follar a vuestros primos? Así como... no sé, se me ocurre. ¿Cuál jugará después de este? Pues creo que el 5. El Resident Evil 5. Espera, hay más criaturas por aquí. ¿Y qué hacemos? He encontrado esto. ¿Crees que podemos utilizarlo? Sí, puede funcionar. ¿Qué me ha dado? Yo no me acuerdo ya de cómo se usaba la granada ni nada de eso. Creo que nunca se ha dicho en este canal, pero por lo visto un mapache puede entrar en un orificio de 10 centímetros. Sí, ya, lo sé. ¿Estás segura que el 5 va?
Sí, porque este Resident Evil realmente iba antes del 4, pero no lo hice. O sea, no lo jugué en su momento, así que... Bueno. Toca el 5 después. Puede entrar por el culo, puede entrar. Botánicas, plantas medicinales, tercera edición. Los humanos han usado plantas para curar heridas y enfermedades desde tiempo... Tío, siempre es el mismo texto, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que siempre es el mismo puto texto. A ver si me acuerdo de cómo cojones era... A ver, configuración del teclado. Giro rápido. Caminar. Recargar. Usar arma secundaria G. Vale. Las armas que encontré están más adelante. Rápido. Pues hijo, quítate. La G, sabes que me pilla como a 300 kilómetros. Creo que me ha dado 3. O sea, ya no tengo más. ¿Te está gustando el juego? En absoluto. En absoluto, la verdad. ¿Eh? ¿Qué cojones? Vale. Supongo. Debería ser el code Verónica X, pero yo creo que irán por el 5 más taquillero. El code Verónica ya me lo pasé. El code Verónica no va cronológicamente antes que... O sea, después del 4, ¿eh? Que vas a encontrar armas que están aquí dentro. Pues vamos. Qué potencia, ¿eh? Uf. Te dan la patata y revienta. Equipo robado y recuperado. Vale, muy bien. Anda, mira, pero si tiene cofrecito aquí también. Utilice F1 para cambiar de pantalla y seleccionar o cambiar equipamiento. Piezas de personalización recogida. Daño 1. A ver, F1. No sé. ¿Esto? ¿Ya está? ¿Se supone que ya la he mejorado? No sé, es que no entiendo muy bien cómo funciona esto. Habla de remake. ¿Cómo que habla de remake? Ah, vale, que deberían de hacer el remake del Code Verónica. Vale, tenemos vale, nuestras vale. Armas. ¿Ahora qué? Ahora contactamos con el cuartel general y les contamos lo que ocurre. Deberíamos poder hacerlo desde el puente. Vamos. Los gemidos de dolor. Es la habitación en la que estuve. Por cierto. No tengo ninguna cura, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de la máscara antigas? ¿A qué juega? Dímelo tú. Me van a matar. Como me maten. Espero que esto tenga autoguardado y que tenga... No, me dijiste el otro día que no tenía, ¿no? ¿Por qué Resident apuestas que harán siguiente remake? Yo creo que el code Verónica. O sea, últimamente me sale un montón de noticias. De que suenan rumores fuertes de que el próximo remake... Remake que van a hacer es el code Verónica. No hay nada confirmado, obviamente, pero supuestamente va a ser ese. Está mordiendo y gime como si fingiera hacer el delicioso. Remake del cero, pero con cofre y sin gilipolleces. También me gustaría un remake del cero. Del uno. Sí, sí, me gustaría mucho eso. Lo que pasa es que la gente como que no confía mucho en que vayan a hacer un remake de esos juegos, porque como ya han hecho el del 2 y el del 3 y el del 4, pues dicen, sería raro que hiciesen ahora los remakes del 0 y del 1, que cronológicamente hablando van antes. Pero no sé, yo me los metería por el culo igualmente. El 0 vale, pero del 1 no. Sí, del 1 también.
Y justo ayer me volví a pasar el celo y qué dolor de pelota de mover objetos. Ya. Sí, sí, yo lo sufrí. Yo lo sufrí también hace poco. Hola, Manuel... Manuel Agnes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es que del 1 ya hay remake. Ya, pero es un remake del año 2000. O sea, es un remake que salió para GameCube. Yo eso ya no lo cuento como remake, remake. Yo estoy hablando de un remake en condiciones, como el del 2 y el del 3. O sea, es que ese remake lo hicieron un poquito años, en realidad, después de que saliese el juego original. Lo que tenemos ahora es un remaster... de... un remaster de ese remake. Yo quiero un remake en condiciones del 1. Mientras juega voy a cenar, que aproveche la cena, Mario. ¿Te imaginas pasarte lo difícil que cada objeto es esencial? Para GameCube, ¿cómo se veía el puto juego de bien, Dios? Probablemente he envejecido fatal, ya. Yo lo he dicho muchas veces, pero la gente me dice que no, que sigue siendo un juegazo porque el fandom tira mucho, yo qué sé. O sea, me he dado cuenta de que a la gente no le gusta que se metan con las cosas que les gustan. Yo supongo que no será una cosa exclusiva de la saga Resident Evil, pero vamos, cuando empieza a criticar a la gente cuando empieza a criticar las cosas que le gustan a la gente, empiezan, ¡ah, oh, no! ¿Qué dices? ¡Sí, es un juegazo! Muchas gracias por el follow, Heartless93. ¿Qué remake es este? Este no es ningún remake, este es Resident Evil Revelations. Es un juego que salió para 3DS originalmente, creo. Y que portearon posteriormente para PC y consolas de sobremesa. Ojito que joyita está jugando. Pues no sé, a mí de momento lo de joyita me va poco, la verdad. Pero bueno, tendré que darle más tiempo de juego, supongo. A mí me dolería que se metan con el Gollum. Es que el Gollum, un tremendo juegazo, ¿verdad? Mira, sí, sí, tiene auto guardado. No sé quién me dijo el otro día que no tenía auto guardado, pero sí tiene. El gilipollas este también me podría ayudar, digo yo. Resident Evil 1 Remake es su forma de ser. Lo pueden hacer mejor. ¿Qué me ha escuchado? El 2 es mejor que este. El 2 te refiere a Revelations. Y tuvieron los huevazos de portearlo igual. Ya. El Gollum no ha envejecido nada mal para ser un juego de Play 2, ¿eh? Ya quisiera el Gollum ser un juego de Play 2. También te digo. Siendo el Revelation está tapando la joyita, no veo nada. Como de Tengan Remake va a ser Resident Evil. Ya. Ya hay un re. Ya hay un re. No se podía. Claro. Hay un re que es el online. Me mato. De todos los que llevas jugados, ¿cuál es para ti el mejor y cuál el peor? El mejor para mí, el Resident Evil 4 Remake, sin duda. Y ya no solo de los que llevo jugado aquí en directo en este momento, sino el Resident Evil 7 lo he jugado y el Resident Evil 8 también lo he jugado. Y para mí, personalmente, el Resident Evil 4 Remake es el mejor de momento. Y el peor,
Yo diría que el code Verónica, porque el code Verónica no hay por dónde cogerlo, porque me dice la jugabilidad ha envejecido mal en el 0 y en el 1, por supuesto, pero el 0 y el 1 son bastante mejor juegos, para mi gusto personal, que el code Verónica, porque el code Verónica, argumentalmente, o sea, lo que es el desarrollo de la historia también, los diálogos y las cosas que tiene, no sé, como que no tenía mucho sentido, era un poco rollo este, tenía cosas que dices, ¿qué? Yo diría que el peor es el code Verónica. De los que llevo jugado. También te digo, este nos está ganando una buena posición en esa lista. Muchas gracias por el follow, Marco. Bueno, el Resident Evil 4 original. Sí, bueno, aquí están los puretas. Aquí están los puretas. El Chronicles. Es que el Chronicles no lo jugué siquiera, o sea, lo dropeé. Pero porque era aburrido jugablemente. Pero si te paras a pensarlo, el Resident Evil Chronicles no deja de ser más que el Resident Evil 0 y el Resident Evil 1. Pero en Rail Shooter. En Rail Shooter. O sea, son el mismo juego, pero resumido. Me mola más el Leon Polinovato que Agente Especial Flipado. Yo es que soy muy fan de Leon Agente Especial Flipado. El Chronicles injugable. A mí me ha gustado bastante el 4, el 2 y el 7. El 7 también es muy buen juego, ¿eh? A mí me gustó mucho. El 7 fue, de hecho, el primer Resident Evil que yo jugué en mi vida. El Resident Evil 7. Excepto el Resident Evil 4 Remake, no he visto que ninguno te encante. No, encantarme ninguno. Bueno, sí, vamos a ver, los remakes a mí me gustan mucho. El Resident Evil 2 Remake también me parece un puto juegardo. Pero es que son juegos muy antiguos, entonces es complicado que me vayan a encantar. Muchas gracias por el follow, Aven Bob. Muchacho, déjalo, déjalo. Por lo general, si sale Leon me va a gustar. Yo lo he visto todo en stream, no he jugado ninguno. Pues son juegos... ¡Ay, coño, qué susto me ha dado! Son juegos que están guay jugarlo, ¿eh? Son divertidos. Es que me estoy metiendo en la misma habitación de antes, ¿verdad? Sí. Una demo de PSX del Dark original. Eso es lo único que ha jugado de Resident Evil. Tremendo flow, llevan a esos bichos al caminar. Tú verás. El flow. ¿Cómo fue lo que me dijeron? Lo que me dijeron el otro día. Flow balcónico, ¿no? Qué gracia me hizo. Que la madre de alguien le había dicho que alguien tenía flow balcónico. Ah, porque se puso unas chanclas con calcetines o algo así. Le dijo, vaya flow balcónico, me lleva. Y me hizo mucha gracia lo del flow balcónico. Desde aquí un saludo para esa reina. Madre de alguno de vosotros. No sé de quién. ¡Coño! Yo le estaba dando al espacio, pero aquí es muy difícil ya, ¿eh? Hola, Rom, ¿qué tal? ¿Cómo está? Son como zombies cumeados, ¿no? Sí, algo así. Yo estoy deseando saber con qué continuará Capcom. Pues a ver... supuestamente se ha filtrado la posible fecha de lanzamiento del Resident Evil 9 y sería 2025. Se anunciaría el año que viene, a mediados aproximadamente, y para el 2025 saldría Resident Evil 9. Pero son rumores, todo. Son supuestas filtraciones de insiders, de su huevo moreno. Ya sabéis que los rumores siempre hay que pillarlos con pinzas. ¿Te acuerdas que te dije que soñé que era un huevo y Jennifer López me empollaba? Sí. Me pasó lo mismo con Dua Lipa. Qué buenos sueños tienes tú, Mokinek, ¿no? Joder, con las tarjetas. ¿Y yo qué hago? Espérate, ¿dónde estaba el mapa? Hostia, es verdad. Se me había olvidado a mí esto. Claro. Claro, claro. Es que se me había olvidado lo de que podía analizar cosas del entorno. Eh...
Eso que es una marca de chupetín, ¿no? Dua Lipa es una cantante. La semana pasada me regalaron un juego que se llama Song of Horror. Es Resident Evil. Clásico Silent Hill. Resident Evil-ish. Clásico Silent Hill-ish. Cámara fija pero sin combate. Muchos puzzles y excelente ambientación. Muy buena, la verdad. Song of Horror. Si es que el caso es que me suena. Yo creo que se me lo compré para jugar con mi hermana en directo un día, pero no me lo llegué a pasar. Si es el que yo creo, me lo compré y lo tengo ahí arrumbado en la biblioteca de Steam, pero no me lo llegué a pasar. No le cogí yo el tranquillo. Vamos a ver, ¿dónde coño está el mapa? ¿F5? Era F algo. F4, ¿veis? Qué intuitivo, ¿verdad? Porque aquí en... Porque poner el mapa en la M de mapa, ¿verdad? No, ¿verdad? O en la V, que lo tienes cerquita. No, el F4. El F4 mejor. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué tal tu hermana? ¿Acabó el grado de científica? Acabado el primer año, sí, claro. Estaba en primero. Le falta segundo. Lo acaba con muy, muy buenas notas. Muy, muy buenas notas. Que de verdad que el puto mapa está aquí. Pero ¿y ahora por qué? Es que de verdad, vaya mierda de puto mapa. O sea, ¿esto qué coño es? Ay. Creo que estoy muy orgullosa, se lo diré. Qué lista Claudia, la más lista. Lista, guapa, ingeniosa, cariñosa. Pero luego le da por salir con tontos. Me dijo que no lo contara, pero lo voy a contar. Me dijo que no lo contara, pero lo voy a contar porque es que me tocó mucho el coño. ¿Vosotros podéis creer que quedó el otro día con un tío y estaba contenta porque a mi hermana ese tío le gustaba? ¿Vale? Queda con ese tío y estaba contenta, estaba feliz y dice que le dio por cantar la canción de la salchipapa delante del tío. Y dice el tío, y dice mi hermana que el tío le dijo que era muy inmadura y que tendría que dejar de hacer esas cosas porque con la edad que tiene no le pega ponerse a cantar la canción de la salchipapa. O sea, ¿vosotros de verdad os imagináis estar contento y estar feliz de estar con una persona, que esa persona lo demuestre y que te digan que eres una inmadura por cantar la puta canción de la salchipapa? O sea, a mí me dio una rabia, digo, pero es que si es que el inmaduro es él, si es que vaya tremendo gilipollas, el inmaduro es él. O sea, eres tontísimo. Eres tontísimo, chico. Eres tonto, pero tonto. Dije, Claudia, salga de ahí, compañera. Yo qué sé, tío, está... Uf, qué rabia me dio. ¿Cantar qué? ¿La canción de la salchipapa? Yo qué sé, estás con un tío, te hace ilusión, estás feliz porque ese tío te gusta y te pone a... Yo qué sé, a cantar la puta canción de la salchipapa. Es que es como si yo me pongo a cantar la canción de... La canción de la intro de Hércules. Si a mí el tío me dice... Que es que eres una inmadura, que a tu edad no te pegan esas cosas. Es que a tu edad no te pegan hacer esas cosas. Pues... ¿Sabes lo que no me pega tampoco? Salir contigo. Ahí te queda. Tremendo subnormal. Pero vosotros no le digáis esto a mi hermana, que esto se supone que vosotros no lo podéis saber. Que me ha dicho que no lo podéis saber. Yo cuando me dicen que soy inmaduro por decir que soy literalmente Napoleón Bonaparte y voy vestido de él. Le meto el corazón a Claudia. Sí, mi hermana está muy desilusionada en el amor. Me da mucha pena por ella en ese aspecto, porque está como muy desilusionada, porque está en plan súper negativo con los hombres. Es que los hombres son incapaces de enamorarse, es que no... Es que todos son iguales, que son tontos, no sé qué. Yo, Claudia, no. Hay hombres decentes por ahí, de verdad, te lo prometo, que son perfectamente capaces de enamorarse igual que nosotras. Lo que pasa es que tiene un puto radar de gilipollas, Claudia. Es que tiene un puto radar de gilipollas. Tienes que mirarte eso, porque es que tiene un radar. Tienes un imán para atraer a los gilipollas. Excelente falta de respeto pasando, por supuesto. Hay una canción de la salchipapa, claro. Ahora se lo digo.
Me ha recordado a Toxic Hemsworth. No sé lo que es eso. Ese pavo no se merece ni a Claudia ni a nadie. No, desde luego. Yo cuando estoy feliz me he hecho todo el rap Pokémon de la primera generación. Hola, LeBron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La gente está muy amargada, amargadísima. Amargadísima. Actualiza el radar de gilipollas. No. Actualízalo, no. Deséchalo. Deséchalo ya directamente. Tíralo. Os voy hasta la polla del calor. Pues estamos igual. O sea, yo no tengo polla, pero estoy hasta el coño. Polla no tengo, pero el coño lo tengo. Uf. Artico. Voy a... No sé, examinar cosas. Es que... Menudo personaje, la verdad. Menudo gilipollas. Alguna... No pensó... Y si siempre tienes problemas con los hombres y suelen ser parecidos, todo el problema no son los hombres. Se lo he dicho. He dicho, Claudia, es que a ti te gusta un prototipo de tío muy concreto. Te gusta un prototipo de tío muy concreto y ese tío es, por lo general, subnormal perdido. Los desarrolladores se divirtieron haciendo a Jill, ¿no? Desde luego. Al contrario, el imán es lo que tiene que desechar. El radar es muy útil. No, porque el radar lo tiene para encontrar a los gilipollas y quedarse con ellos. Hierba verde. Ah, cojones, menos mal. Estaba ahí, ahí. Jill o Claire, para mí Jill. Para mí Jill. Soy Team Jill, sí. Ah, mira, que no había. Que no le había. No le había puesto ninguna mejora. Yo pensaba que llevaba el arma mejorada. Porque claro, como no me enteraba de qué cojones había hecho antes. Tiene también derecho a equivocarse y encontrarse con red flags. Ya, pero es que el caso es que solamente se ha encontrado con red flags. Ese es el caso. ¿Cómo no regresó la otra noche? No, estaba, había salido, no sé, supongo que salió con amigo o algo así. Y no, no le no, no pudo. No, o sea, no llegó tiempo para cerrar el directo porque yo suelo cerrar a las 12. Muchas gracias por el follow, Cholo Dragón. Tiene que se deja de hombre y se centre en la ciencia, como hice yo. Yo solo veo hombres los sábados en el Very Very Boys de Chueca. Te funciona a base de prueba de error. A ver si da con un chaval que le mole. Ojalá, de verdad, ojalá. Un chaval que le mole. Si es que el problema es que ha dado con chavales que le molan. O lo que tiene que dar es con un chaval que la trate bien. Igual el pavo se lo dijo de coña. Yo si dijera algo... No, 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 no se lo dijo de coña porque cuando mi hermana se enfadó por ese comentario luego le pidió perdón. Le dijo, perdóname, no tenía que haber dicho eso. Perdona, bueno, le dijo, perdona que si te ha molestado el comentario, no tenía que haberlo dicho. O algo así le dijo, no lo sé. O sea, si pides disculpas es porque no lo has dicho de broma. Granada es gigante y hay muchos muchachos. ¿Tiene un imán de atraer a red flags? Sí. Sí lo tiene. Yo me tengo que ir hoy temprano, pasadlo bien. Adiós, Manu, muchas gracias por haberte pasado. Si te equivocas con uno, dos, hasta tres, bueno. Pero siempre no está bien. No, no, claro que no. Popocatépetl. Narana, it's all right. Las estrellas se ven bien desde el Popocatépetl. Narana, pum, pum, Popocatépetl. Narana, Nara, ye, Narana, pum, pum, Popocatépetl. Sobre las nubes de café. ¿Qué? Voy a poner a pedir disculpas a esa que has puesto si es lo que dijo. No sé lo que dijo exactamente, pero vamos, que sé que él luego le pidió disculpas cuando vio que mi hermana se había enfadado. Pero bueno. ¿No recoges cable? ¿La has cagado? Sí, sí, es que lo había dicho completamente en serio. O sea, él pensaba realmente que es de ser una persona muy inmadura el hecho de ponerte a cantar la salchipapa cuando estás feliz. Ubica recogida de cable cuando te detectan que eres red flag. En fin. Cosita. Y la polla, tío.
Ay, mierda. Contexto, anoche nos pasaron una canción del Popocatépetl. Popocatépetl. Y es muy pegajosa. Ah, vale. Que son cosas de tu stream, entiendo, ¿no, Antihiro? Me voy a venir por la chavala porque igual a la próxima le da cosa hacer una tontería. Claro, mi hermana ya va a ir cohibida. Mi hermana ya ahora, si está feliz, ya no va a poder cantar la salchipapa. Porque dice, y si a este también le resulta inmadura. Yo creo que mi hermana pueda cantar la salchipapa las veces que le salga ella del chocho. Te parece muy espontáneo, ojalá no lo pierda. Ojalá que no. Quiero que lo use como detector de gilipollas. Que antes si le dice algo así, next. Es una buena forma de descartar. De hacer una criba. Meten el pito por el cuello. Me quedan dos putas balas. Ya está. Ya no tengo balas. Ese monstruo de Kuma ha evolucionado. Sí, estaba más fuerte que el resto. No, es que aquí me suena de haber estado ya. Venga, a ver si se lo carga este que tiene balas infinitas, supongo. Pero río de sudores. ¿Río de sudor el qué? De la mano ya está hidratado todo el día. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se lo carga, tío? ¿Es que la única que hace daño con las balas soy yo o qué? ¿Y yo? Que no lo mata, ¿eh? Sophie, de los errores aprende. Ya dará con alguien que la haga feliz. Eso espero, de verdad. Eso espero. Apuñalamiento anal. Nada, hasta que no he empezado a darle yo... puñalada. Los cleaners. Que me sudan las manos, que tengo hiperhidrosis. Que tengo hiperhidrosis. Que tengo hiperhidrosis. Que me sudan muchísimo las manos. Por eso juego con pañuelitos. Siempre he jugado toda mi vida con pañuelitos. Porque me chorrean las manos. Te doy la mano y me hidrata ya para todo el día. Sí. A veces sí. O sea, yo tengo mis momentos. Hay veces en las que me sudan más y veces en las que me sudan menos. Pero cuando me sudan fuerte, fuerte, o sea, es que los goterones de sudor me chorrean por el codo. ¿No tomas ya el pastillón? No, porque se me acabaron. Fui al médico y me han derivado al dermatólogo para ver si me operan. Solo manos, no pies. Sí, los pies también. Son manos y pies. Mi hiperhidrosis son manos y pies. ¿Si te están derritiendo las manos? Sí, algo así parece. Este juego literalmente Barcelona Gameplay. Sí. Sí, es Barcelona Gameplay. Vamos a ver. Yo, ¿por dónde quería tirar? Por aquí, ¿no? Claro. Pero esto está... genial, un candado. Nada, pues lo rompemos. Dame que el problema. Va resbalándose por toda la casa. No, porque llevo calcetines. Para evitar que eso me pase. Esta mano son un don y una maldición para jugar y sobre todo para Kung Fu. Sí.
Lo del don, no, no sé de dónde te sacas tú lo del don, pero lo de la maldición, sí, 100%. No sé por qué viene mi problema, ya me lo dirá el dermatólogo. Te sueles secar disimuladamente la ropa de la peña, di la verdad. No, 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 de hecho yo no toco nunca a nadie. Me da mucha rabia porque yo cuando estoy con alguien soy muy cariñosa. Bueno, depende de la persona con la que esté, ¿no? Si estoy con el vecino, obviamente no voy a estar abrazando al vecino. Pero si estoy con una persona con la que quiero estar, pues me da mucha rabia porque me gustaría estar sobando a esa persona a tope, pero no puedo porque me sudan las manos y tengo que estarme quietecica. Y siempre llevo mis pañuelitos y no toco a nadie nunca porque sé que da un asco que flipa. Porque a mí cuando me tocan con unas manos sudadas a otras personas, siendo yo la primera a la que le sudan las manos, cuando otra persona me toca con las manos sudadas, me da muchísimo asco. Entonces, como a mí me da mucho asco que me lo hagan, pues sabiendo yo que yo tengo un problema exageradísimo, pues digo, no te voy a tocar y no le toco. Y voy siempre con mis pañuelitos a todos lados. Imagino que empatizará, sí, por supuesto, entiendo. No, no le digo a nadie, oye, mira, no me toques, qué asco. No, no me pongo en ese plan. Pero ya está, yo comprendo que si a esa persona le sudan las manos, pues siendo yo una persona a la que le sudan muchísimo las manos, pues me jodo y me aguanto, pero a mí no me gusta que me toquen cuando, cuando le sudan las manos. Sufro hiperhidrosis, te entiendo. Si es que aquí nos apoyamos los hiperhidrósicos. De repente has visto a Jeepers Creepers, no sé lo que es eso. Además, sudor con sudor, eso crea buen bálsamo. Cállate, cállate, que de verdad que me da muchísimo asco. A mí me pasa eso y cuando tengo que ir a reunirme con alguien me sudan, me saludan dándome la mano y yo no. Sí, sí, yo también, tío. O sea, me ha pasado muchas veces de que alguien venga a saludarme dándome la mano y yo no se la he querido dar. Yo he hecho así, he dicho, no, es que, por ejemplo, con mi maestro de Kung Fu me pasó, que ya lo conté, que cuando fui a informarme sobre las clases y todo eso, mi maestro, para saludarme, obviamente, pues me fue a dar la mano, ¿no? Como se hace, como se suele hacer aquí en España, me fue a dar la mano, fue a hacer así, y yo hice así. Y dije, no, no, pero antes de que me dejase explicarme y contarle mi problema, antes de que yo pudiese decirle, no, es que mira, es que tengo un problema de que me sudan mucho las manos, no sé qué, él ya automáticamente interpretó que es que yo soy una persona a la que no le gusta que le toquen o que tengo fobia social a que me toquen, no sé. No sé qué interpretó él, pero él corriendo dijo, ah, vale, sí, sí, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Ni siquiera me dejó explicarme. Y es una cosa que me hace muy a menudo y que me da mucha rabia, que lo entiendo por su parte, pero que me da mucha rabia y que no me dejen explicarme, porque no es que a mí no me guste tocar a la gente o darle la mano a la gente, que es simplemente que me sudan las manos y que lo hago por su propio bien. Más que por el mío, es que lo hago por su propio bien, para no bañarle, básicamente. Pero me da mucha rabia que no me dejen explicarme, que corriendo ya empiecen, ah, bueno, sí, 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 tú tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Que lo agradezco, pero a la vez no, no sé si me explico. Te secan el pantalón, es un quickly. No, no me gusta ir secándome mi ropa. Yo siempre llevo un pañuelito por eso, porque si no me gusta tener el sudor en mis propias manos, imagínate llevar el sudor en la ropa, estar todo el rato así. O sea, que en un momento tonto, si me puedo sacar la ropa si no tengo nada a mano, pero no me gusta ir secándome en mi ropa, me da asco. Yo es que soy la persona más escrupulosa, también os digo, del planeta Tierra. Que es que ya me jodería ser escrupulosa y que me suden tanto las manos. Es que soy una puta desgraciada. Es que ya está. Soy una puta desgraciada. ¿Qué le hacemos? ¿Qué compiten tus vecinos de Alfacá en el Grand Prix? Ah, pero era hoy, por eso me habéis tirado el beat antes del Grand Prix. Es que yo no sabía la hora. Tienes que empezar la explicación directamente con me sudan las manos para no dar pie a interpretaciones. Ya, pero es que yo no sé cuándo me van a dar la mano, ¿sabes? No es algo que yo sepa 100%. Ahora me van a dar la mano, voy a prevenirlo. No. O sea, yo empiezo a hablar con una persona y me hace así. Y me pone la mano, entonces yo ya hago así y la quito la mía y digo, no, no, es que no sé qué, y ya, ah, vale, vale, no te preocupes, no te preocupes, yo, que sí me preocupo, que me dejes que me explique, cojones, que no me estás dejando. Pero bueno, yo qué sé, problema de sufrir hiperhidrosis, ¿qué le vamos a hacer? R-Run, no, es la primera vez que me lo paso. Yo tengo la solución, un par de meses Laura haciendo mezcla y va, y verás los sequitas que se te quedan. No, no, voy a ir al dermatólogo y el dermatólogo ya me dirá qué cojones hago. Entonces, si tuviese la hiperhidrosis en la axila, enjoy the fun, not fun.
No, por esa parte me alegro porque la verdad es que sudo poco por otras partes de mi cuerpo. Sudo muchísimo por manos y pies, pero sí que es cierto que a lo mejor por cuello, axila y otras zonas, pues no sudo tanto. Sudo también, obviamente, como cualquier ser humano de la Tierra, pero no sudo tanto. Si no, en vez de dar la mano, da una palmada al hombro. No, porque le sigo dejando mi sudor. O sea, yo no quiero tocar a nadie. Ninguna parte del cuerpo de nadie. Yo no quiero tocar a nadie con mis manos sudorosas. Cuando te pongas la mano delante y me sudan las manos. Pues me tocará hacer eso. Pete suda como para rebalarte con las chanclas. Sí. Sí, sí, sí. Por eso yo en verano las chanclas, a no ser que vaya a la playa, no me las pongo. Que sudor solamente, ya, pero aún así, yo qué sé. Es que es lo que digo, como yo tengo mi traumita ya, pues no me lo vais a quitar vosotros con vuestras frases de ánimo. Yo lo agradezco mucho, pero es un traumita que tengo desde pequeña. No me gusta tocar ni que me toquen con el sudor, entonces... perdón por el golpe al micro. Ya, obviamente, culpa mía, sé que no es. Igual que a la otra persona a la que le suda las manos, culpa suya no es. Esto es un trastorno de la piel que pues ya está, porque tienes que vivir con ello. Pero bueno, que a ver si me operan. Que el 14 de agosto de... El 14 de agosto es el mes que viene, iba a decir. Bueno, sí, es que el mes que viene es agosto. El 14 de agosto voy al dermatólogo a ver qué coño me dice. A ver si me operan o qué coño. ¿Me creerías que yo no sudo tanto para las axilas? Incluso jamás hasta ahora he usado desodorante. O sea, no tengo ese olor fuerte para nada. Por eso no lo uso. En Asia, los asiáticos tampoco usan desodorante. Yo esto ya lo he contado muchas veces. Cuando yo estuve en Corea del Sur, se me acabó el desodorante y me las vi putas, pero putas, para encontrar un puto bote de desodorante. Os lo juro. No había desodorante por ningún sitio. Tuve que irme al centro comercial, a uno de los centros comerciales más grandes de todo Seúl, ¿vale? Seúl, capital de Corea del Sur, para poder encontrar un desodorante. Había una estantería en todo el centro comercial, que eso fue flipante. No había desodorante, no había. Porque no utilizan allí desodorante, porque no sudoran tanto. No sé por qué, yo creo que será genética o algo. Usan desodorante porque huelen a ajo. Claro, y si huele a ajo, el desodorante no lo necesita, por supuesto. Y una última pregunta. Cuando te compras algo así coleccionable, ¿qué haces? ¿Lo tocas sin más? Cuando me compro algo así coleccionable, que de hecho el otro día me compré un tomo de un manga que me estoy leyendo ahora, y yo no lo toqué. Yo iba con otra persona y le dije, oye, lo puedes coger tú, porque es que yo lo voy a destruir. Cuando me compro algo así coleccionable, pues espero a que no me suden las manos, porque a ver, lo de las manos sí que es cierto que no me pasa todo el día. O sea, no estoy 24/7 sudando por las manos. Tengo momentos a lo largo del día en los que no me sudan. O sea, cuando estoy durmiendo, por ejemplo, no me suda nada. Y si no hace tanto calor, es que este verano se ha incrementado mi problema, porque es que se ve que con el calor, pues... Me han empezado a sudar muchísimo más. O sea, yo lo he dicho ya varias veces estos días. Mi problema ha empeorado este año, pero una puta barbaridad. Yo no recordaba que a mí me hubiesen sudado las manos nunca tanto en mi vida. Nunca. Entonces, por eso, cuando me compro algo de coleccionista, como por ejemplo todas esas cajas de lasa sin que tengo las figuras, los tomos de manga, me espero a poder... O lo cojo con servilleta, que también es algo que he hecho. Me pongo servilleta en la mano y lo cojo así. O me espero a que dejen de sudarme las manos. Ya está. Por más que sudio haga calor de 40 grados, no huele como a otros, sí que sí se siente. Corea la buena. Mira, rara vez me hace falta desodorante. Mi hermana flipa, pero jamás me llama la atención nadie por el olor. Ni familia, ni amigos, ni pareja, ni nada. Sí, ya está, que será... Pues que tenéis una genética privilegiada, ya está. Y no sudáis, o no huele el sudor o algo así. ¿Pero por qué usarán toallitas para limpiarse el sobaco? ¿Quién usa toallitas para limpiarse el sobaco? Estaba en la estantería de Giri. ¿Cómo que estaba el qué estaba en la estantería de Giri? Yo no he visto nunca a un chino sudar. Es que, de verdad, que los asiáticos que no utilizan desodorante por eso. Que no sudoran tanto. El manga que no nos quieres contar, ¿cuál es? Pues uno que no quiero contar. Ya lo contaré. Me voy acercando poquito a poco al final.
¿Algún gen coreano de colado tendré? Pues probablemente. Puede ser que sea por nervios no, porque estoy pasando el periodo de más felicidad y tranquilidad de mi vida. O sea, por nervios ya os digo yo que no es. Puede decir que eres como pícara de X-Men, que si toca a alguien le roba la fuerza vital. Puede ser. ¿Ha ido a Japón? No, a Japón no. Lo más lejos que he ido de Europa ha sido Corea del Sur. ¿Nos recomienda el manga? Sí, la verdad que es un manga que le recomiendo a todo el mundo. ¿No existe algún tipo de guante para esos problemas? Sí, hay jugadores profesionales de videojuegos, rollo de Counter, Valorant, League of Legends y tal, que llevan como una especie de guantes para este tipo de cosas, pero esos guantes serán carísimos y a mí el hecho de llevar guantes me incomoda mucho porque el tener... No sé cómo funcionarán esos guantes, a lo mejor, yo qué sé, están hechos de una tecnología increíble, transpirable, que absorbe el sudor y lo expulsa y no sé qué. No lo sé porque no sé cómo funcionan. Pero siempre el hecho de tener guantes, a mí lo único que me ha provocado ha sido más sudor. Entonces como que soy reticente a comprarme esos guantes. Después de la peli, Jujutsu mejora muchísimo. Muchísimo, una puta barbaridad. Muchas gracias por el follow, Quijotada. A mí me encantó la peli. Yo me vi la primera temporada de Jujutsu y no me gustó tanto, no me convenció tanto. Yo digo, meh, bueno, venga, vale, sí, no sé qué. Y fui al cine cuando se estrenó la peli de Jujutsu. Salí del cine flipando y dije, me tengo que leer el puto manga. Y empecé a leerme el manga. Empecé a leerme el manga como una puta obsesa y ahí voy, que lo llevo al día. ¿Búscate cuánto cuestan los guantes? No. Puedes ponerlo en la wishlist y te lo regalamos. No, no voy a poner. No tengo wishlist. O sea, ya lo dije. A mí me da vergüenza que me hagan regalo. Al final me he pegado otra vez la rajada, padre. La primera está bien, va de menos a más. Pero es la recta final, es un poco preparando el terreno para la Season 2. A mí la primera, ya os digo, o sea... Yo pregunté, oye, ¿me recomendáis Jujutsu? Me dijeron, sí. Tiene muchos juzgandos. Y es verdad, tiene muchos juzgandos. Y me dijeron, tiene uno con el pelo blanco. Y yo, bueno, pues por el culo. Porque juzgando y pelo blanco... A mí me lo pone la misma frase y digo, venga, me lo meto por el culo. Estoy en el puente. Pero no sé, me vi la primera temporada y dije, yo qué sé, no está mal, pero tampoco me entusiasma. Y lo dicho, me fui al cine con un amigo, me vi la peli de Jujutsu y dije, ¿bof? ¿Bof? Pero me flipó la peli, o sea, igual os la estoy poniendo muy por las nubes y luego la veis vosotros y decís, no es para tanto. Pero es que yo iba con las expectativas tan bajas después de la primera temporada que dije, bueno, vengo aquí a echar el rato. Pero la verdad que la peli me flipó. Morral, munición, pistola. Aumenta la capacidad de munición. Puedes comprobar su capacidad máxima con el menú F2. Es que de verdad que los menús estén en el F. FX, F1, 2, 3. Me parece súper raro. Jugando más pelo blanco, igual Sugar Daddy. Para mí sí. ¿Cómo se nota que lo de los jugandos de pelo blanco viene de Yukito de Sakura? No he visto Sakura entera. O sea, yo de Sakura he visto capítulos sueltos que echaban en Canal Sur cuando era pequeña, pero nunca me he visto Sakura. La primera temporada me parece mala, pero la peli está muy bien. A mí tanto como mala no, pero lo dicho, tampoco me emocionó. Yo no creo que sea mala la primera. Sí que no me parece la obra maestra que me vendieron, pero como temporada de presentación está guay. Sí, a mí es que lo dicho, ni terrible ni obra maestra. La vi y dije, bueno, sí, no está mal, yo qué sé. Y cuando se estrenó la peli, pues quedé con un amigo para verla. Y salí encantada. Salí encantada de ver la peli. Igual es que también le pasó factura, en mi caso, porque yo venía de ver muchos animes que me habían flipado las primeras temporadas o que habían conseguido engancharme mucho. Entonces, cuando yo vi Jujutsu Kaisen, pues dije, pues no sé, pues no es para tanto. Oppenheimer no lo he visto.
Oppenheimer no la he visto. La de Super Mario de Molo. La de Super Mario me flipó. La de Super Mario me encantó. O sea, me dio mucha pena el haberla visto en las condiciones en las que la vi, con putos niños llorones alrededor. Pero la de Super Mario yo llegué flipando de haberla visto. Se la recomendaba a todo el mundo. Ah, la otra vez me he quedado sin bala. Eso es gilipollas. Es muy bonita visualmente, de verdad, es una pasada. Divertida. Yo qué sé, de verdad que me mola muchísimo la peli de Super Mario. Me gustaría probar la saga Resident. ¿Con cuál me aconsejas que empiece? Pues sí, no sé. Es que decirte que empieces por los primeros sería lo lógico, ¿no? Porque si te quieres enterar del lore, lo lógico es empezar por los primeros. Pero es que como empieces por los primeros, va a dropear la saga. Porque es que la jugabilidad es una mierda y te va a pasar muy mala factura. Entonces, yo empezaría por el Resident Evil 2 Remake. Yo empezaría por el Resident Evil 2 Remake porque es un juegazo y la jugabilidad es actual. Y está muy bien. Si empiezas por los primeros, que es lo lógico, porque cronológicamente hablando es como te vas a enterar bien de la historia, pues dices, venga, vale. Pero el 2 es uno de los juegos, el 2 Remake tiene el lore inicial de la saga, ¿no? Porque es uno de los primeros al final. Y la jugabilidad es mucho más divertida que la que te puedes encontrar en lo de los primeros. La jugabilidad es excelente del Remake 1, juega ese. No, no es excelente. El Remake... Es que claro, te dicen remake, tú escuchas remake y dices, ah, pues este tiene que ser moderno. No, el remake del 1 es un juego del año 2000. Es un juego ya muy antiguo, tiene ya más de 20 años. Por mucho que la gente le tenga mucho cariño y tal, escúchame, no empieces por ese. Empieza por el 2 remake. Empieza por el 2 remake y si te mola, te juegas los demás. Resident Evil 2 remake está bien porque es el comienzo de las historias de Claire y Leon. Sí, también, claro. El 1 empiezas con Jill y Chris. Y en el 2 empiezas con Claire y Leon. Véselo como me has dicho y juego. Y luego ya cuando me lo haga te pregunto. Luego ya si ves que te ha gustado el Resident Evil 2 y quieres seguir con la saga, pues... Tienes que ir con una mentalidad muy abierta, también te digo. Si estás dispuesto a pasarte... Si estás dispuesto a pasarte los Resident Evil los primeros... Tienes que ir con la mentalidad de que la jugabilidad es un chido. Remake, si nos vamos a esa lógica, cada año sacarían su actualización de juego. No. No. Eso es demagogia. Code Verónica, necesario para entender la saga. No, el Code Verónica ni te acerque. El Code Verónica ni te acerque. Peraltoso Dobaquín, muchas gracias por el follow. Code Verónica es otro del juego antiguo y la jugabilidad pues te va a jugar mal a pasado. Que está horrible. ¿Dónde coño estoy? Si es que estoy en el mismo sitio, ¿no? Ay, Dios mío. El Dead Aim es cámara al hombro. Pruébalo si te gusta así. Pero el Dead Aim también es antiguillo, ¿no? Largo el capítulo lo estoy haciendo yo, porque entre que estoy aquí distraída hablando con vosotros y que no le estoy prestando atención a qué coño estoy haciendo y que no sé por dónde es, pues lo estoy haciendo largo yo. El capítulo dura, pues supongo que lo que durarán todos, unos 15 minutos si te sabes el recorrido. Pero claro, como yo no me lo sé, pues a chuparlo. A ver, sé que hay... lector de tarjetas en dos sitios, pero claro, ¿dónde están esas tarjetas? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde están esas tarjetas? Yo no.
Obtiene un alargo, que quiere disfrutarlo más. No, créeme que disfrutarlo no lo estoy disfrutando. Hay cosas que solo encuentras escaneando, así que debe ir todo el tiempo haciendo esa mecánica de mierda. Uf, es que ya me jodería, ¿eh? Es que si de verdad la tarjeta esta que tengo que pasar por el lector la tengo que encontrar así y tengo que pasar el lector por todas las putas habitaciones. ¡Qué coñazo! Porque estamos aquí hablando, si no... Este directo os voy a decir yo que ni iba a verlo. La reina de Inglaterra. Iba a decir otra cosa, pero mejor me voy a callar porque... Bueno. No. No lo puedo decir. Lo va a dropear. No descarto dropearlo, ¿eh? De hecho, esta tarde, cuando me estaba acordando de que tenía que abrir directo y que me tocaba este juego, estaba pensando, y si me voy directamente al 5, yo creo que a la gente le va a dar absolutamente igual si dropeo este juego en concreto. Este juego es God. Para mí no, ¿eh? Yo, de verdad, que respeto que haya gente a la que este juego le guste mucho. El otro día había una persona en el chat que se enfadó mucho porque me estaba metiendo con el juego porque no me estaba gustando. Pero... este juego... Estoy seguro que el chaval que no le gusta la canción de la salchipapa... Seguro que... ese chaval que no le gusta la canción de la salchipapa porque ya no le pintan este tipo de cosas. ¿Cómo? Fingiremos que nunca pasó. Fingiremos que nunca pasó que dropeé el juego. O fingiremos que nunca directamente lo jugué. Si no sale Mike, no lo vamos a echar de menos. Pues Mike no sale. Recuperó el estilo survival tras el 5. Si tú lo dices, ya te digo. Yo es que la saga Resident Evil la estoy jugando por primera vez completa ahora. Yo antes no sé hablar. Yo antes de decidirme por pasarme los Resident Evil en directo, había jugado el 7, el 2 remake y el 3 remake. Nunca hubo Revelations en el canal, pasamos del 4 al 5. A mí también me gustan más los Revelations que el 5. Pero ninguno me encanta. ¿Tú también te lo has pasado, Lobo? Es que ya no sé por dónde he tirado, por dónde no he tirado. ¿Esto qué es? Puertas que no se pueden abrir. Destino. Vale. Tengo que ir arriba, el destino está arriba. Ok, ¿y cómo llego ahí? ¿Cómo llego al destino? Guau, el 3 Remake es infravalorado. A la gente no le gusta nada el Resident Evil 3 Remake porque se han pasado el Resident Evil 3 original y dicen que es poco fiel o que han recortado muchísimo contenido. Yo no sabría decirte porque ya te digo, yo el 3 original no lo he tocado. Pero el 3 Remake a la gente no le gusta por eso. A mí sí me gustó. Sí que es cierto que es más cortito que lo que fue el 2 Remake. Pero no sé. Vale. La persona que viene y dice: no me gusta tu opinión del juego. Puede irse sin hacer el ridículo. Me refiero que se queja re mal. O sea, si no te gusta te va y listo. Sí. Resident Evil 5 es la sección de la isla de Resident Evil 4, pero por 20 horas y exponenciado. Me lo estás pintando genial, ¿eh? Antihero, de verdad, me están dando muchas ganas de jugarlo. El 3 Remake está hecho a cagaprisa. Eso dice la gente, pero yo qué sé, yo no lo considero un mal juego. A mí sí me gusta. ¿A ti sí te gusta? Pero si tú también lo criticaste, ¿no, Antihero? Me está fallando la memoria. Nada, es mentira eso. ¿El que es mentira? ¿Que le han recortado contenido al 3 Remake? Hay un Resident que no le gustó a muchos, o al menos en otro canal se quejaron de que es pésimo. Y no sé si es el 5 o el 6.
Aquí la gente se ha quejado mucho del 6. Todo el mundo me ha dicho que el 6 es una mierda. Lo que es verdad es... No podemos modificar el rumbo. Vamos totalmente a la deriva. Esto es reciente. El autor no debe de estar muy lejos. Uf, por fin, cinemática. ¿Ahora hemos terminado el capítulo? No me digas que eso era el remolcador. Mierda, estamos atrapados. ¡Jill! Coño con la pata. ¡Alto! ¡Suelta el arma! Suéltala tú, Parker. ¿Este quién es? ¿El payaso del Madonna? ¿Qué diablos eres tú? Bueno, qué cara. ¿Pero con ese pelo? ¿El payaso de Madonna o qué? ¿Cuánto tarda? 49 minutos, ¿eh? Ojo, cuidado. La virgen. Lo que es verdad es que Nemesis es muy scripteado. Y si recortaron algunas secciones. Es disfrutable, eso sí, aunque no da la sensación del trailer original. Dicen que arruinaron la esencia de Nemesis de pasar a dar miedo a ser un molesto. Eso ve que decían. Sí, también dicen mucho eso sobre el Resident Evil 3 Remake. Esos mapas tridimensionales pierden más de lo que guían. Sí, desde luego. Pasaba lo mismo con el mapa del Dead Space. Entonces debe ser ese, el 6. El Titanic, ahí estamos. Tiene la voz del honorable Ned Stark. Sí, tiene. El Leon Wannabe. El payaso de McDonald's es un Leon Wannabe. Ya me jodería. Es Ed Sheeran. Resident Evil 3 es como sacar la primera película de Harry Potter, quitarle el Quidditch, las clases, los centauros y hasta la piedra filosofal si me apura. Y decir que es Harry Potter porque es un mundo mágico. Veo que a Gonzi no le gusta nada el Resident Evil 3 Remake. Me da en la nariz, no sé. He puesto un rato el Grand Prix y he tenido que quitarlo. No porque esté mal el programa, no lo sé, pero me ha dado un bajonazo muy raro. Puta vida del mundo de los adultos. ¿Por qué? O sea, un punch de nostalgia tristonga. De tu infancia, que te has recordado tu infancia y he dicho, pero es que ya no soy un niño. Jodido eso, ¿eh? Una mierda. Nostalgia tristonga. Es que te acuerdas y dices, me gustaría volver a esta época, pero ya es que no puedo. Así que revivir o hacer cosas de mi infancia... pues no me sirve para algo bueno. No sé. En casa de la abuela, los veranos. La buena infancia, ¿eh? Está Cristinini comentándolo, que no me parece mal, pero queda muy, muy raro. A ver, yo qué sé. Es que es un programa de... es que la Cristinini cuando era pequeña, con la edad que tiene, pues muy probablemente lo vería también. Se lo metería por el culo como lo hicimos todos nosotros. Aunque yo del Grand Prix pillé poquito, la verdad. Yo me estoy comprando un piso, más adulto imposible. ¡Olé! ¡Lobo! ¡Increíble! Comprándose un piso. ¡Qué envidia! La independencia, ¿eh? Anteriormente en Resident Evil Revelations. Pero no me pongáis un anteriormente cada 2x3, o sea, no lo necesito. Dios, nadie podría haber sobrevivido a esto. Es cierto lo de su resurrección. Entonces la trampa para Jill Parker es cosa de... ¡Es una trampa! Sí, casi podría asegurar. Buscaremos a Jill Parker. Dirigíos al Mediterráneo. ¿Dónde? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. ¡Mierda! ¡Estamos atrapados! De verdad, es que hace, literalmente hace 2 minutos en Resident Evil. ¿Quién diablos eres tú? No entiendo por qué me ponen el Previously On. Es que literal hace 2 minutos estaba viendo eso. ¿Por qué me ponen la misma cinemática? Ay. La cinemática. ¿Esto es un Leon wannabe? Joder. Desde luego que es wannabe, ¿eh? ¿Todavía te duele, cadete? No.
espíritu. Se acabó. La ciudad está perdida. Y esa es Jessica. Ha crecido el pelo. Muy bien. Por lo menos la bola tiene la misma la de Jessica. Ah, que ahora controlamos a este señor. Sus esfuerzos son encomiables. Era una llamada de atención necesaria desde hace tiempo. Buen trabajo. ¿Pero qué hago aquí ahora? O sea, ¿esto qué es? ¿Por qué hay tantísima munición? ¿Me Jessica, toca un jefe Parker, o algo o qué? Atención. Se han infiltrado en la instalación. Cerramos el chiringuito. Preparaos para volver a casa. Dividíos y dirigíos al helipuerto de la azotea. Es una orden. Sí, tiene muy buenos actores de doblaje. Cubrir el pasillo con Jessica. Cadete, asegúrate de que llegue al helipuerto. Bien. La voz de uno del crimen de ladrones. Sí, de Brynjolf. La voz de Brynjolf. De los ladrones de Skyrim. La BSA se ha retirado. Solo quedo yo, General Morgan. Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error. Está detrás de una gente que trabaja en Skyrim. Llevamos 3 semanas en guerra intentando solucionar esto. Ha habido rescates, ha habido pérdidas, demasiadas. Pero más retrasos solo servirían para dañar nuestra causa. Seguro que lo comprende. Me temo que no. Destruir el lugar vía satélite no es más que una chapuza. Se podrían perder pruebas. El uso del satélite ya se ha aprobado. Podemos arreglar este lío. Supongo que lo tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo Beltro. Tal vez de decenas de ellos. Sí. Ese es el dilema. Los hombres como nosotros existen gracias a grupos como ese. Y va a dejar que toda esa gente muera. ¿Ha acabado ya, director O'Brien? Bueno, ya conocéis las órdenes. Tomad posiciones. ¿Qué Raymond posición? Conmigo. Sí, señor. Recordemos que empezaste todo lo Resident Evil porque querías ver el lore. Ahora te has dado cuenta que el lore no es la gran cosa, ¿no? Desde luego. El lore es bastante patatero. Ese pelo te rompe el contraste del monitor. Ese pelo lo rompe todo. Son todos los del gremio de ladrones. Están aquí todos. ¿Crees que es el fin? Uy, espérate. No hay que tomarse en serio el lore de Resident Evil. Empezó siendo algo puesto a último minuto. Por cierto, esta parte es horrible. No, si nos cargamos antes a esos alguien me ha dicho antes que esta misión estaba chula. No sé quién ha sido, pero alguien me ha dicho, esta misión está guapa. Supongo que sería sarcasmo. Aquí vienen. ¡Fuego! Creo que los dos solos no lo lograremos. Si queremos salir de aquí, lo haremos. Y después, vamos al helicóptero. Uy. ¿Cuántos hay? ¿Los ha hecho todos Beltro? No podemos contenerlos. Que Dios ampare al mundo cuando lo descubran. Todos asociarán a Beltro con el terrorismo. Creo que eso es lo que quieren. El Colorado tiene un viaje de ácido que no puede mantenerse de pie. Sí. La verdad es que no lo hemos encontrado así. Coño, qué guarrazo me ha dado. Espérate, yo de aquí me tengo que ir. O sea, no puede ser que esto sea una zona de oleadas del Call of Duty. O igual sí. No sé. ¿Por qué no corre? ¿De dónde salen? Si es que salen de aquí. Bien, hay que subir hasta el helicóptero. Ah, vale, que sí, que habría que cargárselos por oleada. Por aquí.
Es un nivel con mucha acción. Medio Resident Evil 4. No me está recordando a mí a Resident Evil 4 en absoluto, ¿eh? Que Resident Evil 4 yo ahora mismo lo tengo en un pedestal muy alto. El remake, claro, el original me dieron ganas de cortarme los cojones. Que no tengo. Que luego Firale me dice que no lo recuerdo. Yo le dije no, procedió a bloquearme. Bueno, era de esperarse. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué más te da que te bloquee? Por las paredes. Si no querías nada con ella. Ya está, te ha bloqueado, pues ya está. Ay, qué justo me diste. Está bloqueado, pues ya está, era de esperar. Pues porque el gosteo estaba mejor. Pero qué más, o sea, ¿qué te importa que te haya bloqueado una tía con la que no querías tener siento absolutamente nada? Mejor incluso, ¿no? No pasa nada, pero me debes una cena. Y voy a pedir langosta. Muy bien, pide lo que quieras, reina. ¿Pero qué? Yo qué sé. Ya está, es una situación incómoda para ambos. Si esto no es fácil nunca. Y era el último. Pero es mejor hablar las cosas. La verdad, no sé yo si me gustan. ¿Cómo toco los botones del ascensor, el bicho ese? Porque era el más listo de todos. No quiero censurarte, Sofía. Puedes cortarte los cojones cuando quieras. El gosteo nunca está mejor, nunca. O sea, es una situación incómoda, yo le he dicho. Es una situación incómoda. Ya está. Lo voy a pasar mal. Probablemente peor ella que tú. Porque si ella quería algo y al final no ha podido ser, ella lo va a pasar peor que tú. Pero ya está, es que somos personas maduras, racionales, adulta, y hablamos las cosas. Posterior bloqueo tampoco, pero el ghosting, claro, claro que no. Pero también te digo, o sea, a mí que me bloquee una persona con la que no pretendía tener nada, yo creo que no me importaría lo más mínimo. Igual soy yo que soy muy fría o qué, no lo sé, pero yo es que creo que si no quiero tener nada con una persona, me importaría poco que me bloquease. Yo estoy una tía hace unos meses, me mandó un mensaje porque yo estaba buscando trabajo y su propuesta estaba horrible. Gosteaste a una empleadora. En mi defensa diré que yo cuando Antihiro hizo eso, yo no estaba... A mí no me lo contó. Tú sí me lo has contado. A ver, si te da, si el ghosting es a una persona que está intentando aprovecharse laboralmente de ti, que le den por culo. Ya está. Los estatutos de la FBC, la Comisión Federal de Bioterrorismo, fue fundada por el gobierno de Estados Unidos como agencia encargada de velar por las guías marcadas por la Ley Nacional de Protección de Especies. Este documento esboza los estatutos y las responsabilidades de la FBC. La FBC se encarga de proteger a Estados Unidos y sus intereses de amenazas biológicas. Trabajamos con otros países y con sus órganos de protección de la vida salvaje para garantizar la salud pública. Por tanto, nuestro deber es asegurar la seguridad biológica de toda la población. Entre los deberes de un miembro de la FBC están la investigación, la instrucción y el apoyo a la comunidad biológica. Los miembros actúan según las necesidades y cualquier gasto o actividad extraordinaria deben ser extraordinarios. Perdón, deben ser aprobados en sesión plenaria del Comité de Protección de la Vida Salvaje. Este comité decide la dirección de la FBC. Entre las labores del presidente están la supervisión completa de la FBC y la coordinación de todas las actividades con los oficiales respectivos del Gabinete de Estados Unidos. No me estoy enterando de nada de lo que estoy leyendo, ¿eh? Estoy en plan... no sé, automático. Estoy en modo automático. El presidente de la FBC es el supervisor final de la Comunidad Nacional de Protección Animal. Todos los miembros de la Comunidad Nacional de Protección Animal pueden solicitar ayuda al presidente, incluidos los secretarios de Estado. Incluidos los secretarios de Estado y de Defensa, así como el director nacional de inteligencia. Sin embargo, el presidente tiene autoridad final sobre la seguridad biológica nacional. Muchas gracias por el follow, Chaburique. Hoy está aguantando el chat, ¿no? Pues la verdad que sí. Porque llevamos más de 2 horas y no se ha roto el chat, creo.
Dolería mucho que Leon te gustee. A mí me dolería que cualquiera me gustease. Claro que me dolería que me gustease Leon. Si a mí me gustea alguien, claro que me va a doler, obviamente. Por eso digo, no gusteéis, hablad las cosas. Si nos explicas con detalle todo el lore cuando termines la saga, que para eso te la estás jugando, sí. De esto me he enterado mucho. Pero si es Leon el doble... No, si es Leon el doble, no. Yo creo que me dolería de cualquier persona lo mismo. Canal nuevo que descubro. Encima jugando Resident. No necesito nada más en la vida. Hola, Chaburique. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí. Jessica. Menos mal que no hay fuego, amigo. También te digo. Y ahora falla el chat. No, no falla. Estoy leyéndolo. Ah, que dices porque lo han dicho, ¿no? Como que lo va... A fastidiar. Ya extrañaba ver a los reptilianos. Sí, por supuesto, porque no he visto uno hace 3 minutos. A mí Leon no me gusteó, me envió una orden del juez para que no lo llamara más. Si tiene buena habilidad para ponerse en línea de disparo. ¿Jessica? Sí, es la mejor. ¿Qué te parece el tal O'Brien? ¿El director de la BSAA? No es mi tipo. No hablaba de eso. Creo que tiene razón. Debe enfrentarse al general Morgan. Sí, estoy de acuerdo. Creo que pertenecer a la FBC distorsiona la moral. Suenas como él. Pero no me importaría estar del lado de los buenos. Ah, que estamos del lado de los malos. Comprendo. Dice que tiene toda la pinta de secretaria de la Gestapo. Lo es. El guión es muy peculiar. El guión... Si es que no me estoy enterando de nada, la verdad. Si es que no sé qué hago jugando esto. De verdad que hoy no me estoy enterando de una polla de lo que estoy haciendo, ni de lo que estoy leyendo, ni de lo que están hablando, ni de nada. Porque estoy hablando muchísimo con vosotros. La BSA son los malos, por eso Chris lo abandona. Este juego cojea un poco con el argumento, la verdad. Al final es matar bichos. Sí, como todos los Resident Evil. Al principio era en plan, si me voy a jugar todos los Resident Evil para enterarme el lore. O eso se olvidó de todo. El elevador está en la sexta planta. ¡Rápido! De todo no, pero de lo de este juego, desde luego que sí. Los Hunters se convierten en ceniza, supongo que será lore. Por supuesto que lo es. No tengo ninguna duda. Solo me he enterado de que ha dicho que el ascensor estaba en la sexta planta. Y yo he venido a la sexta planta. Ni siquiera me he parado a farmear por otras plantas. El lore, los brazos de Leon. Efectivamente. Solo era una excusa para poder volver a jugar a Resident Evil 4 en algún momento. Me voy a hacer no-hitter de Resident Evil 4 para poder jugarlo eternamente. Al final del Resident Evil 7, Chris dice... Vea por la SAA europea. ¿Resident Evil 4 original? No, Resident Evil 4 remake. Si lo sabéis, ¿para qué preguntáis? Matando gremlins, matando... No sé. ¿Hunters? No, estos son hunters. El siguiente justo... Excusa jugarlo en realidad virtual y la próxima cuando cumpla un año de salida. Que no tengo gafas de realidad virtual. ¿Me toman el pelo? ¿Un callejón sin salida?
Si estuviese aquí, Juanma me diría, te dejo mi gafa, no sé qué. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. Vale, voy para allá. Oh, hija, espabila. Por el amor de Dios. Jessica, deprisa. Desgraciados insistentes, espero que esto los contenga. Vamos, el elevador está ahí delante. De biblioteca de Steam veo que solo me falta el Resident Evil 6 de los principales. Pues según me han dicho es el peor. O sea que si no te lo quieres comprar, tampoco te lo compres. ¿Ves cómo son buenos los hunters? Esperando sin atacar a que suba la verja. Son buena gente, en verdad, me han caído bien. Muchísima, muchísima munición, tío. Yo no sé si es que al final de esto me voy a tener que enfrentar a algún jefe o qué. Pero me están dando una cantidad de munición ridícula. Hola, Cogorza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya casi están aquí. Están aquí. Creo que vienen a por ti. Es porque estás como un tren. Lo siento, no salgo con monstruos caníbales. Es que de verdad, es que no me lo puedo creer este puto juego de mierda, en serio. No, no, es que no acaban de decir lo que acaban de decir. Que vienen a por ti es porque estás como un tren. Pero tus putos muertos a caballo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué diálogos son estos? ¿Qué guión de basura? Es que no, en serio, ¿por qué? ¿Qué aliciente me da este videojuego para seguir jugándolo? Ay, Dios santo. Este juego consiste básicamente en matar a disparos a ranas gigantes mientras los personajes dicen estupideces. Sí. Es un buen resumen. Dios santo. ¿Cuánto va a tardar el ascensor en llegar? Ah, vale. Jessica, ¿a qué estás esperando? El capítulo es más de acción que el anterior, que era algo más survival. Yo lo hubiese dropeado aquí. No lo digas mucho. No lo digas mucho. Pensé que iba a volverse a parar. Sí, ya está. Pero ha sido una locura. Es increíble que Morgan vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar. Raccoon City de nuevo. Sí. Borrado de la faz de la Tierra. Mañana. Terragrigia no será más que un nombre en un libro de historia. Jessica, la nueva Ashley. No, ¿qué va? Jessica por lo menos pega tiro. Eso espero. Jessica o Ashley, Jessica. Bien, pero no olvides que me debes una cena con langosta. ¿Qué se acaba disfrutando de azafata? Yo a mi palabra. No sé. Es un tren, pero se mueve como un tren descarrilado. Ali es peor. Que olvidamos muy rápido. Olvidáis rapidísimo, ¿eh? Estoy pensando en europearlo, estoy pensando en europearlo. Sí, lo estoy pensando seriamente. Es que, pensándolo fríamente, o sea, el juego no me está gustando, del lore no me estoy enterando. Vale, realmente no tiene ningún sentido que lo esté jugando.
Está produciendo una reacción en cadena. Mirad la ciudad. Hay que ver cómo brilla. La ciudad se está destruyendo y a ella se le ocurre pensar en que la ciudad brilla mucho. Es que es ridícula. Dios santo. Esto es cine, ¿eh? Esto es cine. ¿Pasar el juego ya? No. Y yo creo que a esta altura ni me lo voy a pasar. Sinceramente. Al menos han muerto todas las ranas gigantes. Ya sí, 100%. Todas. Venga, vamos a guardar. Joder. Pues yo creo que dropeo, gente. Yo creo que dropeo. O sea, hoy ya directamente ya es que me voy. Ya cierro y me voy a dormir porque he dicho antes que me tenía que acostar hoy prontito. Prontito, de comillas. Muchas gracias por el follow, JF1886. Pero yo creo que definitivamente este juego no lo vuelvo yo a tocar. Yo creo que ya el próximo directo nos vamos al Resident Evil 5. Nos vamos al Resident Evil 5... Y el resto de spin-offs que tuviese planteado jugarlo, yo creo que no los voy a jugar. Porque es que ya me está quemando la saga Resident Evil. Es que me está quemando la saga Resident Evil. Porque no me está gustando Rufisi. No me está gustando este Resident Evil. Entonces no quiero quemarme con esta saga. No quiero quemarme con esta saga porque en realidad el 7 y el 8 sí que me gustan. El 4 remake, el 2 y el 3 también. Pero... Me estoy agotando. Resident Evil me está agotando. Entonces, los spin-offs fuera. Los spin-offs se van a la putísima. Ya está. Se van a la mierda. Muchas gracias por el follow, Rufisi. Mucho te va a quemar el 5 y el 6. Si el 5 y el 6 me queman mucho, de verdad, tampoco me tiembla el pulso a la hora de dropear eso también, ¿eh? Y si me tengo que ir directamente al 7, me voy directamente al 7 y no me tiembla la mano. No me tiembla la mano, porque es que es lo que os digo, me está saturando, está pudiendo conmigo y yo no estoy jugando, yo no vengo aquí a hacer directo obligado, que muchas veces cierro, o sea, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hice directo y me daban más de las 12 y dije, no, si es que me apetece seguir en directo, me apetece seguir aquí, no me acuerdo, estaba jugando el nivel este y me he acordado de un día que estaba jugando al God of War. Al de la Play 4, ¿vale? El primero del... Como la especie de reboot este raro que hicieron. Y me acuerdo que Juanma me tuvo que avisar una de las veces porque es que eran ya casi las 4 de la mañana y yo seguía jugando y me daba absolutamente igual la hora, me importaba una mierda. Yo solamente quería seguir jugando y jugando y jugando y jugando. Me flipaba ese juego. Y no recuerdo cuándo fue la última vez que me pasó. Con el Resident Evil, ni siquiera con el Resident Evil 4 Remake tuve yo esas ganas de seguir. ¿Sabes? De importarme una mierda a la hora. Con el Resident Evil 4 Remake sí que es cierto que era más laxa a la hora de cerrar directo. Digo, bueno, a lo mejor a las 12 no, pero sí a la 1 o algo así. Pero es que estos Resident Evil es que me están matando. Es que Resident Evil rollo así, el Code Verónica y esto... Yo lo dropeo, ya no me juego ningún spin-off más. Voy a ir full entregas principales y ya está. Y en fin, se me está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado, gente. Nos vemos el miércoles, ¿vale? Mañana no hay directo, nos vemos el miércoles con Resident Evil 5. Un besito a todos.